Para decir tu opinión y si es para darme un palo mejor, para corregirme. Hombre, yo creo que sí que hay ciertas características de zonas y, idioma, y cómo han hecho los... El idioma de la gente de los bares. Y el Ricard, ¿no? En Francia sí. Y el Grappa en Italia, que se lo toman allá. Pero sí que es verdad que a la hora de hacerlos, cómo diseñan los puertos, pues también se hace de una manera. Pero luego lo que está es la longitud de los puertos y la latitud que subes. Entonces, en Dolomitas se encuentran puertos que tienen muchísima pendiente y que se mantienen esa pendiente durante bastante tiempo, ¿no? Y en Alpes, por ejemplo, son puertos muy largos. Pero sí que es verdad que... Hay puertos muy largos y hay puertos como el Lautaret, que es una autovía y también es un puerto en el sur, o sea... Sí, y luego están las subidas a las estaciones de esquí, que tienen unas carreteras espectaculares, porque claro, hay que subir, sube ahí la gente al deporte blanco, al deporte de verano y la infraestructura, etcétera. Es que, no sé, yo no soy de la opinión de que por ser de una determinada cordillera sea de un determinado... Lo que está claro es que el puerto se define por cómo se suba y qué nivel de corredores hay en esa carrera y qué interés hay. Y antes de irnos a la pausa, Pello, voy a decir una cosa para ponernos tu ayuda. Venga. Los mejores puertos en Colorado, ¿sí o no? Qué gozada. Vámonos a la pausa. Estamos... ¿Cómo está ahí el agua castigando al líder, a la malla rosa, que no por llevar esa prenda estás exento de que te empapes? Y como decíamos antes de la... Y lo decíamos en serio, antes de la pausa, para el que hace la pregunta de dónde están los mejores puertos, pues rápidamente nos ponemos de acuerdo. En Colorado, que allí sí que hay de todo. Y en verano para montar en bici y en invierno para esquiar o para con las raquetas, para lo que sea. Bueno, y en verano también para andar por el monte. Sí, además, sí o sí. Bastante sí. Hay puertos larguísimos, que es una gozada subirlos, porque son bastante tendidos, que los puedes ir disfrutando mientras subes, y también te puedes encontrar puertos cortitos y duros y para disfrutar la bicicleta, y luego no, en invierno ni te cuento. Bueno, pues 10 kilómetros para el final, los bidones que vuelan y pasa por todo lo que controla, y bueno, los equipos con sprinters que por el momento dejan hacer a los compañeros del líder. Bueno, antes hablábamos de ese tema, ¿no? Si el Fuenlabrada, si el Relax Fuenlabrada hubiese cogido hoy el jersey de líder por poquitos segundos, no ha sucedido en la bicicleta vasca, pues tendrían que estar haciendo esto en las siguientes jornadas, aunque bueno, ahí como hay montaña, una vuelta más corta todas las jornadas, pues hubiese sido mucho más difícil de controlar. Pero vemos como ya Antonio, se colocan otros equipos, dime. ¿Te has fijado las vallas que están todas caídas? Caídas, lo que ha habido un viento, porque ahora no parece que sobre el viento. Antes sí que se veía los corredores un poquito inclinados, que les pegaba el viento costado, pero ha debido soplar un viento terrible, porque están prácticamente todas caídas. Y si les llega, hombre, abanicos aquí, por tanto árbol. Nueve kilómetros al final, 45 la velocidad y sin problemas por detrás, en esta etapa en la cual no ha salido Sergio Barbero. Bueno, hay otro corredor en el Tour de Normandía, un corredor francés, pero todavía no se ha desvelado el nombre, que también dio positivo. Recordamos que es un análisis ya de sangre y orina, una mezcla en la cual se detecta teóricamente la eritropoyetina exógena, para hablar, ¿no? Porque muchas veces se habla, aunque no nos gusta hablar de estos temas, pero cuando se habla hay que hacer para aclarar las cosas, que si la EPO, que si no sé qué, y la EPO es algo que todos producimos, una hormona que produce el cuerpo para... determina pues la viscosidad de la sangre o el nivel de, eso es el hematocrito, el nivel de glóbulos rojos en la sangre, y claro, el truco está en darla artificial. Eso es como tantas otras ocasiones, ¿no? Pues un medicamento ideado para los que lo necesitan de verdad, para los que tienen anemias, para los que han tenido transfusiones, para los que han tenido problemas de verdad de salud. Pues bueno, hasta que un día nos enciende la bombilla y digo, si le doy esto a un tío que está sano y que encima es un superdotado físicamente, pues pues menudo la que lío, le convierte en una locomotora. Pues ese es el problema, ¿no? En el deporte, y no digo en el ciclismo, sino en el deporte de competición, utilizar estos medicamentos destinados a gente enferma para ciclistas sanos, y sobre todo cuando son sustitutivos de lo que produce el cuerpo, ¿no? Pues la cafeína siempre se va a detectar, aunque tiene que ser a partir de un determinado nivel. Pero luego está el tema de lo que son sustitutivos de lo que produce el cuerpo, que está eso, que la dificultad de la detección. Y con eso creo que ya está todo dicho. Esperemos que bueno, lo antes posible se detecte todo. Y Sergio Barbero,
expulsado y a la espera de sanción. Chubasqueros fuera. Bueno, la verdad, espérate 5 minutos más y te quitas luego el chubasquero, ¿no? Porque aquí ahí tenemos a Maciste Zanini, que ya tiene su tapita en este Giro de Italia. Por el otro lado está el Liquigas. Recuerden que el Liquigas no tiene a Rebellin como sprinter, tiene a Marco Zanotti como sprinter, y es un equipo que ya con Denis Zanette y con Elis Rastelli se ha llevado dos etapas en este Giro de Italia. Por lo tanto, bueno, contentos tienen que estar. Y ahí vemos al bien plantado de Gianpaolo Mondini, el hombre que ganó la etapa de Futuroscope del Tour de Francia cuando estaba en el Cantina Tolo, y que ha sido fichado por Mario Cipollini para ser uno de esos ángeles de la guarda en el llano. Bueno, pues dos flechas en el pelotón, casi tres. Por un lado el equipo de Pantani, que no quieren problemas, ya la están preparando como en otras ocasiones, algo que nos tienen muy acostumbrados. Y atentos, que esto comienza a empinarse, y este repecho, vamos a ver lo que provoca en el pelotón, si aguantan los sprinters o si lo intenta algún hombre que no lo es. Lo vemos ya justo después de la pausa, no se lo pierdan. Grupo compacto, pero atentos a ese repecho del que les estábamos hablando. La clave está en si los sprinters consiguen pasarlo, porque luego hay un descenso peligroso. Vemos a Stefano Garcelli muy bien situado, los nervios, porque claro, son los corredores, si la llegada fuese totalmente llana y sin peligro, largas rectas, anchas, el asfalto seco, bueno, pues los corredores importantes a lo mejor podrían pasar hacia el puesto 40-50 y dejar a los que buscan la etapa en las primeras posiciones. Pero ahí tenemos esa doble faceta, Pello, tanto los que buscan la etapa como los importantes que no pueden pasar de la vigésima posición, ¿no? Eso es, vemos aquí una lucha entre los que van a intentar ganar la etapa y los líderes con sus equipos, que no quieren quedarse cortados por una caída o incluso caerse. Pero vamos a ver dos facetas de toda esa gente que está luchando por estar delante, y los otros que vemos detrás, que realmente pues no, ni optan a una cosa ni otra, y mira cómo van estirados intentando no meterse en ese lío, porque la tensión, realmente tensión grande, es la que están viviendo delante en esa pelea por ocupar las primeras plazas. Por detrás sí que hay una fila ya de corredores que, bueno, no tiene ya mucho que decir en la etapa ni en la general, y prefieren ir ahí a cola de grupo. Y atentos al equipo Alessio, el equipo que ya con Caucioli tuvo la gloria en este Giro de Italia, y que tiene a Andrea Leoni como sprinter y a Iván Gotti como corredor importante para la clasificación general. Recuerden, en este Giro de Italia, dos victorias hasta hoy: Verbrugge, Restelli, Ondo. Parece que nos estuviéramos animando en el País Vasco en la etapa, ¿eh? Di Luca, 40, Cipollini, Zanini, Caucioli, Cipollini, Zanette, Lastras y Tosato. Victorias para Bélgica, Italia, las alemanas, más para los italianos, hasta esa excepción ayer de Pablo Lastras, que hoy ha tenido hasta su portada en la Gaceta de los Sport. Cómo tiran ahí los corredores. Pasa de nuevo Fassa Bortolo, pasa también de nuevo allí el equipo Mapei, que ganó ya con Zanini, con Maciste Zanini su etapa. Ahí hemos visto como esta curva, cuidado, que son más de 90 grados, se toma con muchas precauciones. Vemos ahí el equipo de Pantani, ¿eh?, como están todos juntos. Y cómo han sprintado para llegar a esta curva, sí, en delante. A lo tramo de París-Roubaix. Tampoco ha sido para tanto la curva, pero lo que viene ahora es la subida, ¿no? Sí. Ese repecho, atentos que se mueve, hay un hombre del equipo, Lampre. Vamos a ver quién lo intenta del equipo Lampre, ¿eh? Vamos a ver. Y Alberto Simoni, que en principio tiene que guardar fuerzas para la jornada de mañana. Lampre ya con esa baja de Barbero, un nuevo fallo para un equipo. Vamos a ver eso de cara también al Tour de Francia, lo que les puede perjudicar. Vieron ese gran triunfo en la Lieja, Bastón Lieja, del equipo Lampre, y por el momento del fiasco, no por esperado. Atentos, que ya estamos en el repecho y se mueven los corredores importantes. Este parece Matteo Tosato. No por esperado, bueno, pues deja de ser una pena lo de Vandenbroek. ¿Con qué fuerza está arrancando el hombre de Fassa Bortolo? Atención, que está arrancando con mucha fuerza. Es el compañero de Darío Frigo, de Belli. Mira para atrás, vamos a ver quién le sigue, preparando tal vez el terreno. Se mueve ahí Mario Sirea, vamos a ver lo que puede aguantar ahí Mario Sirea en las primeras posiciones. Qué barbaridad, está subiendo con mucho, mucho desarrollo. Vaya trampa, ¿eh? Recuerda esto a la última subida de la Amstel Gold Race, no este año, sino en ediciones anteriores. Ahí vemos cómo sufren algunos. Qué barbaridad, qué problemas para algunos en este repecho. Mario Cipollini, que se vaya claramente para atrás. Ahí vemos a Massimo Strazzer con la malla churra y con la boca abierta. Este corredor, qué barbaridad, cómo está sufriendo.
Matteo Tosato, el hombre que el año pasado ganó con Fassa Bortolo ya la etapa de París-Niza, que acababa en Sisteron, y que antes había ganado el Giro del Medio Brenta en el año 98, un año después de pasar a profesionales con el MG Tecnogym. Castelfranco Veneto en la provincia de Treviso, por lo tanto brillando en casa Matteo Tosato, y aquí problemas dentro del equipo Liquigas. García Zanete y a Tosato que ha llegado otro corredor, a Tosato que ha llegado Zoran Clemens, y que el esloveno, un día después de haber estado en su país. Y vamos a ver ahora la bajada, qué miedo, qué miedo. Esto va a ser más difícil que la subida, casi 100 metros de desnivel subían, 90 de bajada, pero lo que dices tú, vaya miedo, sobre todo porque es ya la meta. Nos recuerda esto a lo del día de Unai Osa, se podía haber entrado perfectamente en esta ciudad, pero no, se han empeñado en meterles por el repecho. Seguro que cuando diseñaron la etapa no pensaban en la lluvia, y encima las hojas, eso es del viento, porque si no me equivoco estamos en primavera cerca del verano, ¿no? Y tanta hoja y suelta tiene que haber sido del viento. Sí, es que ha tenido que sufrir una tormenta, y por suerte, quizás un poquito antes de que pasaran los corredores, pero hemos visto las vallas caídas y en este momento las hojas, y como las pises es... Pues una pista de patinaje, eso. Y una carretera estrechísima. El que no haya estado bien colocado ahí, vamos a ver. Es la moto la que viene detrás. Veíamos desde el helicóptero, no viene ningún otro corredor. Y Matteo Tosato, que bueno, no ha ganado nunca una etapa del Giro de Italia, pero sí fue líder el año pasado cuando ganó Moreni una etapa con lluvia también en el sur de Italia. Él fue segundo. Y luego, a base de ir sumando bonificaciones, llegó a ser líder durante 3 jornadas. A él le arrebató precisamente el liderato Gutiérrez, Kike Gutiérrez, el español, cuando fue Maya Rosa también el año pasado, aunque solo en una jornada. Atentos que viene ahí un corredor de Lampre, que podría ser Simoni, ¿eh? Simoni, recordarán que ya la lió el otro. Efectivamente, Simoni, atentos que Simoni ha cogido ventaja y no quiere esperar a mañana y saca ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, y esto ha tenido que sembrar la alarma en el pelotón. Lo que no sabemos es si Simoni lo ha hecho en el descenso o arrancando en la subida, porque en la subida sí que vimos a este hombre, a Matteo Tosato, y a ver lo que sucede por detrás, porque se pone más difícil también, Pello, el triunfo de etapa de estos dos una vez que ha arrancado Simoni, que va a llegar a ellos, ¿eh? Sí, Simoni, que debe conocer muy bien la bajada, porque tal y como ha bajado, este se ha tenido que estudiar muy bien este recorrido, y lo que vemos es otro peligro, que el pelotón se tiene que estar rompiendo por detrás, y quedan muy poquitos metros, 1.300, 1.500, para que se puedan juntar, y vamos a ver si va a haber diferencias hoy. Zoran Clemens, que es un hombre que lleva sus 3 temporadas de profesional en este mismo equipo. Arranca Simoni, un hombre de Ljubljana, por lo tanto estuvo hace 2 días en su casa, y último kilómetro, Simoni arrancado. Simoni, que buscaría no solo la etapa, sino que lleva aparejada la etapa, la bonificación, porque recuerden que Simoni en la general está muy bien situado, aunque a lo mejor está gastando hoy unas fuerzas que le podrían hacer falta en la jornada de mañana. Simoni es cuarto en la general a 15 segundos de Frigo, tiene 1 segundo por delante a Abraham Olano y 12 segundos a José Acevedo, y mira para atrás, vamos a ver dónde están los corredores importantes de la clasificación general, porque vaya golpe de mano en un lugar inesperado de Gilberto Simoni, aunque son diferencias mínimas con respecto a las que puede haber en la jornada de mañana y con las que puede haber el domingo en la contrarreloj de 55 kilómetros. Pero Simoni, pues no sé yo esta táctica que puede responder. Estamos ya en la recta final y no se ve al pelotón, ¿eh? Vamos a ver si es que no ha habido alguna caída. Parecen jockeys, parecen jinetes ahí con el gorro, el casco y la visera hacia adelante. Y Simoni, que está tirando muy fuerte y evidentemente le van a abrazar en el sprint los otros dos. Vamos a ver si es el esloveno o es Matteo Tosato, que como decíamos está compitiendo en el Suopaese, en su provincia. Arranca y Clemens, y que arranca por el otro lado Tosato. Simoni, que no va a poder hacer nada. Recuerden como Simoni ya perdió ante Rubiera al sprint el año pasado una etapa. Bueno, llegaba en un repecho. Tosato, que va a ganar, un hombre rápido Tosato sin ser sprinter. Ahí lo vemos claramente, gana Matteo Tosato. Vamos a ver si ahí pican tiempo. Victoria para Fassa Bortolo en este Giro de Italia. Por fin victoria, llevan muchas jornadas con la malla rosa. Y vamos a ver aquí qué sucede. Entra ahí Strasser en busca de los puntos de la regularidad, acercándose a Danilo Hondo. Ha entrado 40 también ahí. Vamos a ver si aquí se produce un corte. Sí, sí, va a haber corte. Este corredor entra intercalado. Y a ver quién... me parece que he visto a Olano en el primer grupo. Y a ver qué corredores importantes no han entrado en ese grupo de 10 segundos. Y bueno, Pello, tú que has estado en 1.000 batallas, en 1.000 fregados, este ataque de Simoni nos ha dejado ahí sin... pues desarmados. Mi opinión es que se conocía bien la bajada, porque arriesgarse en esa bajada tal y como lo ha hecho es porque conocía perfectamente las curvas, sabía dónde podía arriesgar, sabía dónde no tenía que tocar el freno, y ha querido dar un golpe de mano la víspera de la etapa decisiva, coger pues tiempo, incluso no sé si lo ha conseguido, lo puede para el liderato, que también le haría afrontar de otra manera esa etapa.
y dar un golpe moral a sus rivales. Siguen entrando los grupos, gente que no ha bajado a tope, incluso se descolgarían un poquito en la subida. Es curioso como 40 hoy sí que ha pasado el repecho, en cambio no lo ha hecho Mario Cipollini. Vaya sorpresa, bueno, los que han largado contra 40, nosotros también hemos dicho que es un hombre que no es completo al no poder superar esos repechos. En cambio hoy 40 sí ha pasado este repecho bastante cerca de la cabeza. En cambio sí habíamos visto a Cipollini pasar las más canutas que él. Siguen entrando los grupos, aquí comandando este la gente del Alexia Aluminio. Pablo Lastra ha sentado en un grupo anterior, él no ha tenido por qué forzar en la jornada de hoy. Este grupo que se va a ir a más todavía, al 1.45 aproximadamente, tirando del mismo, parece que es David Navas, efectivamente. Y bueno, victoria de Fassa Bortolo, el equipo que está compitiendo también en la bicicleta vasca, allí con Rumsas, que se da muy bien las carreteras vascas. Y aquí está Gilberto Simoni, con grinta, con rabia, el corredor trentino, que va a estar en su zona mañana en los Dolomitas, en su escenario habitual. Y ahí vemos cómo ha arrancado Mateo Tosato, un hombre que acabó en el año 99 en el puesto 43º. El año pasado fue líder, pero no acabó, fue segundo y cuarto en etapas en el 99 también en Castelfranco Véneto, fue segundo. Es decir, que esta zona se le da muy bien a Mateo Tosato, un hombre potente, que bueno, casi les ha sacado de rueda, aunque no creo que piquen tiempo entre estos. Y bueno, Simoni se ha llevado los 4 segundos del tercer puesto, son 12, 8 y 4, y vamos a ver cuánto pican, porque la malla rosa está en el aire. Ya tuvo problemas el otro día Frigo con Acevedo, y hoy se le mete otro hombre muy cerquita, y vamos a ver si no se la ha quitado de cara a la jornada de mañana, aunque bueno, entonces tendría que controlar el Lampre en los primeros kilómetros. Del Giro de Italia en esta ocasión, el día 1 de junio, para ese tapón dolomítico, una etapa con 4 ascensiones, aunque son 3 subidas, porque una se hace en 2 ocasiones y la segunda de ellas es la meta. Ya lo saben, el paso di Rolle, el paso del Pordoi, el paso de Fedaya o la Marmolada y nuevamente el paso de Pordoi. Imágenes previas a la salida, vamos a tener entrevistas. Hemos visto a Darío Frigo con la malla rosa una jornada más, y este es Vladimir Belli, su compañero de equipo, pero tal vez rival. Vamos a ver qué tal lo hace hoy Vladimir Belli, si trabaja para su compañero de equipo o se escaquea, como ha hecho en otro del mundo de aficionados, campeón olímpico. Ahí está la clasificación general, con Abraham Olano y con Unai Osa como los mejores españoles, pero también con otros miembros de equipos españoles como Rusca y como José Acevedo, ambos del 11 Eroski. Pues estamos ya en la etapa, esa etapa con 4 puertos. El primero, el paso di Rolle, allí todavía era gente poco importante de cara al desenlace de la misma, como González, Fredy González, el rey de la montaña, que ha tratado de aprovechar los primeros puertos, como es habitual, por sabedor de que luego estarían los hombres importantes. Aquí vemos a Marcio Bruseguin en la escapada, el corredor italiano del equipo Ivanesto.com, junto a Mauro Sanetti, no confundir con Sanete, sino es Sanetti, acaba de venir con nosotros como todos los días. Pello Ruiz Cabestani, dispuestos Pello a vivir una etapa, bueno, pues de las que marcan la historia del Giro de Italia y la historia del ciclismo, ¿no? Sí, una etapa que marca la historia del Giro y que va a marcar esta edición del Giro en concreto, porque después de lo que las etapas que hemos pasado, esta ya tiene que ser la que definitivamente pues marque quiénes son los favoritos para ganar el Giro. Bueno, y quiénes, como ha dicho Belli, quiénes no van a estar ya. Y esto es el principio de la marmolada, porque luego ya se pasó por el Intergiro, allí Strazzer fue el mejor y incrementó su ventaja. Luego ya Strazzer se metería en algún autobús, hubo una fuga de 16 con Sanetti, que sobrevive la misma, lo mismo que Bruseguin. Ahí vemos Massi Andri, está un poquito más atrás, y el grupo de la malla rosa, 2.33. También estaba Sechiari, estaba Sinto, estaba Petito, estaba Mazzoleni, y se coronó con ventaja, coronaron con ventaja el Pordoi por primera ocasión, con González de nuevo puntuando, seguido de Baliani. También estaba Stangel y el grupo de la malla rosa a 1.55, y ahora ya en la marmolada, vamos a ver si los favoritos ya marcan un ritmo importante, hacen la criba y comienzan a coger a los corredores de la escapada. Y bueno, lo que todos estamos celebrando también es la buena climatología, con esas malísimas predicciones que había en otros momentos de la etapa. Y aquí está ya el mexicano Julio Alberto Pérez, viniendo muy fuerte desde el grupo desde atrás, y comienza este chaval a dejarse ver, como ya demostró en otras ocasiones. Y bueno, no es un hombre peligroso para la general, porque ya está muy muy lejos, pero sí es un hombre cuya actuación ya los que le puedan seguir, si es que sigue yendo como está en estos momentos, bueno, pues puede ser determinante, ¿no? Puede hacer que gente pierda mucho tiempo y otros se vean beneficiados de su acción, ¿no? Sí, aquí el problema está que todavía no ha habido terreno en este Giro para demostrar quién está bien y quién no está mal. Julio Alberto Pérez
pues ya demostró en Montevergine que andaba muy fuerte, no pudo llegar hasta el final, no sabemos cuál hubiera sido su resultado, pero ya sabemos que está fuerte, y aquí hay muchos hombres que están atacando antes que los favoritos, pues para probar suerte, y algunos de ellos pues es una incógnita. Luego los favoritos, pues también muchos de ellos pues va a ser una incógnita, porque es una etapa durísima, y ya vemos cómo uno por lo menos está quedando ya. Marco Pantani, atentos, que ya está circulando con dificultades en la marmolada, ya había hecho la goma en alguna ocasión. Bueno, recordarles el paso Rolle, tenía nada menos que 23 kilómetros, pero muy tendido, una media del 5, una máxima del 10 en algún punto. Y la marmolada, lo que están subiendo ahora, tiene puntas del 18, también otras del 15, se pasa de los 2.000 metros, también ya se pasa de los 2.000 metros el paso de Pordoi. Bueno, un paso de Pordoi que fue meta en el Giro de Italia, que ha sido meta en el Giro de Italia, se ha pasado en más ocasiones, pero meta en tres ocasiones en la historia del Giro de Italia. Charlie Motet en el 90, Franco Chioccoli, el Copino, que ganó el Giro del 91, lo entiendo aquí, y Enrico Zain en el 96, cuando también se subió la marmolada. Y recordarán, mientras tanto vemos las dificultades de Garcelli, recordarán que aquel día Abraham Olano se colocó malla rosa por un segundo y luego consiguió, la perdió al día siguiente. Abraham Olano, que bueno, tuvo ahí con Zaina, con Tonkov y con otros corredores, pues sus más y sus menos en lo deportivo. Y vemos el grupo de Marco Pantani, bien rodeado de sus compañeros, pero ya perdiendo tiempo con respecto a los primeros en esta marmolada de 13 kilómetros, casi 14, una media de casi el 8%, una máxima, como decíamos, del 18. Es un auténtico puerto que, bueno, ha sido subido en muchas ocasiones en el Giro de Italia. Aquí han escrito páginas importantes, pues Stephen Roche, Laurent Fignon, que dejó allá a Eric Brenkin en el año 89, Buño, toda una exhibición, el año en que luego ganó Motet en el Pordoi, pero fue Buño el que hizo una auténtica exhibición. Y mientras tanto vemos como el mexicano está cogiendo ya cadáveres deportivos, cogiendo a corredores de la escapada, subiendo de una manera pello para lo que queda de etapa, toda la marmolada. Y el Pordoi muy antieconómica, aquí hay que subir sentado y más ligerito, en cambio él prefiere subir de pie, y todo el que monta en bicicleta ya lo sabe, yendo de pie te suben más las pulsaciones, haces trabajar más grupos musculares, haces más fuerza, pero vas más atrancado, ¿no? Y esto, si fuera el último puerto, vale, pero siendo el penúltimo, pues es tal vez un excesivo desgaste de fuerzas, ¿no? Sí, también depende de la constitución de cada corredor. Hay corredores que suben muy bien de pie y que pueden aguantar de pie también porque tienen consiguen avanzar muy bien o mantenerse mucho tiempo con pulsaciones altas, y otros que su forma de subir tienen otro tipo de músculos que utilizan en la subida, pues, sin ir más lejos, el caso de Indurain, bueno, que le gustaba subir sentado, ¿no? Y Juan Magárate haciendo un etapón, tirando, le quedan ya pocos gregarios a Gilberto Simoni, Juan Magárate haciendo un etapón importante y, bueno, justificando el por qué está en este equipo, el por qué está en el Giro de Italia y por qué fue fichado. Bueno, mencionar que en aquella edición del 96 el vencedor fue, por supuesto, Enrico Zaina en la etapa. El año pasado, sin llegar al Pordoi, sino Selva di Valgardena, recordarán la victoria de Chechu Rubiera. Y Marco Pantani parece remontando posiciones. El que está ya muy muy lejos es Jan Ulrich, tampoco podemos contar ya entre los primeros con Manolo Beltrán, que no está teniendo hasta el momento una buena etapa. Pues nos vamos a una pausa, están ya en plena marmolada, no se pierdan lo que queda de este programa. Estamos en plena marmolada y vemos como Julio Alberto Pérez ya ha sido cogido por los otros hombres importantes, entre ellos Gilberto Simoni, que está muy activo, y atentos a los problemas de Fassa Bortolo. Ahí vemos Vladimir Belli, que se está quedando, Darío Frigo tratando de aguantar como puede, Abraham Olano, que ya no viene ahí, tampoco Danilo De Luca, Marco Pantani, que ha perdido mucho, y atentos al fiasco de Stefano Garcelli, que ha perdido todavía mucho más, y Olano, Di Luca y otros tal vez pueden enlazar en el descenso, sobre todo teniendo en cuenta el buen estado del asfalto, pero no está. Y vemos los problemas también de Iván Gotti, ahí apoyado, empujado por un hombre, bueno, además del club de Mágico Pantani. Para, yo muchas veces lo digo, ¿para qué llevan pancartas para un corredor si luego animan a todos? Pello, y estamos ya viendo sorpresas en esta marmolada, ¿eh? Cómo está ahí aguantando Frigo junto a los colombianos del Selle Italia y junto al mexicano, pero no así ya Garcelli, que ha perdido muchísimo, ¿eh? Sí, Garcelli ayer declaró que tenía fiebre y molestia de garganta, y bueno, a mí en particular me ha dejado mal porque lo tenía como sí, favorito. Pero Garcelli y Pantani también, ¿eh? Sí, bueno, Pantani era la posible sorpresa, pero que no. Bueno. Y mira Gotti, también pasando las canutas. Veíamos allá a Contreras, al hombre que vemos a buena hora. Contreras, y ese es Unai Osa, que estuvo en el equipo Kelme y pidió la baja, y por su cuenta luego fichó por el equipo Selle Italia y está haciendo un buen Giro de Italia. Y Unai Osa, el mejor de Manesto, ahí luchando por estar entre los primeros. Unai Osa, que ha lanzado algún ataque en la
marmolada, tal vez ha gastado demasiadas fuerzas. Aquí vemos a Danilo Di Luca tratando de aguantar junto a Abraham Olano, y vemos también a Andrea Noé, que yo creo que a partir de ahora ya es el capitano del equipo Mapei. Recuerden que Andrea Noé fue cuarto el año pasado en el Giro, por lo tanto es un hombre que sabe lo que es estar cerca de los primeros. Y qué fiasco el de Stefano Garcelli, el dorsal 1 del Giro, y ya sin compañeros Gilberto Simoni marcando un ritmo. Fíjate cómo es el único que va sentado y los demás van ahí dando chepazos, ¿eh? Aguantándole como pueden. Y Iberia, ahí vos. Con una llosa como... No voy a decir sorpresa, porque cada vez está andando mejor, y a ver si puede demostrar este Giro. Pintadas que sigue habiendo para Jenny Buño. Recuerde, bueno, pues es que estos últimos kilómetros de la marmolada son al 12, al 11, al 10, al 9, al 12. Son unos porcentajes espectaculares. Y ahí vemos cómo están sufriendo muchísimo estos hombres que, recuerden, llevan escapados mucho tiempo. El italiano de Ivanesto.com, Marcio Bruseguin. Recuerden que Ivanesto.com va líder de la clasificación por equipos. Y Julio Alberto Pérez metido entre los primeros, Unai Osa a la rueda de Darío Frigo, que está aguantando por el momento muy bien. Bueno, no sabemos, siempre ahora es cuestión de ponerse a elucubrar cómo sería este Giro con la presencia todavía de Francesco Casagrande, ¿no? Pero bueno, la malla rosa es Darío Frigo, y está aguantando, aunque ya sin compañeros, porque Belli viene ahí un poquito quedado. Y Simoni, que ahora sí se pone de pie y está haciendo una auténtica exhibición en estas montañas, que se conoce perfectamente, más por entrenar que por competir. Estamos en su zona, ahí vemos las típicas tetas en los puertos y muchísimo público. Y a punto de llegar a este paso de Fedaya, marmolada, subido en muchas ocasiones ya en el Giro de Italia. Y qué sorpresas, Qué sorpresas, qué cantidad de corredores se están de momento quedando eliminados. Vamos a ver la diferencia que tienen estos corredores. De todas maneras, lo que decías de la pancarta, hay muchos, una cosa buena que tiene el ciclismo es que hay mucha gente que anima a un corredor con su pancarta, pero que valora el esfuerzo de todos, que es lo que hacen ahí. Lo extraño es ver una pintada de Buño, eso sí. El Vince Buño. Sí. Que por cierto, había organizado para este Giro un sistema de excursiones en helicóptero, porque él ha sacado el título de piloto de helicóptero, y que al final no le ha salido, pero que lo tiene planteado ya para otros años también. El madrileño Buño. Sí, casado con una madrileña, se casó en el Retiro. Bueno, una etapa que salió de la provincia de Treviso, luego la de Belluno, en la de Trento, pero en la de Belluno, en ese bucle, después de coronar el Pordoi por vez primera, y finalizar de nuevo en la de Trento. Iván Gotti, que ha perdido terreno, pero todavía no está muy lejos. En cambio, Stefano Garcelli, que sí se está despidiendo del Giro Italia, y vamos a ver en el descenso, porque ya estamos acostumbrados a ver a Olano haciendo la goma, ¿no? Perdiendo en las ascensiones, recuperando en los descensos. Y vemos ahí a Gilberto Simoni. Vamos a ver cómo es el orden en este paso de marmolada. Julio Alberto Pérez, con muchísimo desarrollo, como siempre, gana un par de posiciones. Unai Osa a su rueda, muy bien Unai Osa, que puede hoy dar un gran salto en la clasificación general, el ciclista del Alto de Iciar. Unai Osa, que bueno, ya estaba bastante bien situado en la misma, pero hoy se puede colocar, desde luego, entre los cinco primeros, pasando este puerto de primera categoría. Recuerden que el primer paso, el role, fue la cima Bartali, este Giro Italia, porque bueno, Bartali lo subió en bastantes ocasiones en la... Bueno, en tres en concreto, en el 39, en el 46 y el 49. Ya saben que Bartali vio su carrera truncada, interrumpida momentáneamente por la Guerra Mundial, luego volvió después de la Segunda Guerra Mundial a conseguir victorias, y ese paso de Rolli ha sido homenajeado Bartali, como luego será en la Fauniera, en la última semana, en la zona de los Alpes Coppi. Vamos a ver estos que van a coronar ahí, con Bruseguin, que bueno, el equipo Ivanesto.com puede asentarse en ese liderato de la clasificación si Osa aguanta con los primeros y Bruseguin no pierde mucho en la ascensión final al Pordoi. Y aunque bueno, hoy tenemos al Selle Italia como un auténtico equipo dominador de la etapa con sus colombianos. Vamos a ver dónde está Abraham Olano. Ahí está Abraham, de quien no sabemos nada desde Acevedo, y mucho menos de Jan Ruska, que ya en los puertos anteriores se había metido en grupetas. Jan Ruska ya no va a contar de cara a la general en este Giro de Italia, y bueno, viendo que ha perdido ya en los primeros puertos, probablemente haya querido guardar fuerzas para la contrarreloj del domingo. Se sube los manguitos ahí Unai Osa, que hace frío en estos descensos, vemos que están ahí junto a la nieve. Y vamos a ver a Abraham, que tiene ahora un buen terreno para tratar de enlazar. Sabemos que baja Abraham como nadie, de los que mejor baja dentro del pelotón, y con menos de un minuto lo tiene que intentar desde luego Abraham Olano, aunque evidentemente es ley de ciclismo, luego trataríamos esto.
pasos de los Dolomitas, ¿no? Pues esto nos recuerda a la Croix de Fer y otros puertos de los Alpes que tienen esas presas arriba, lo recordarás, ¿no? Sí, que tienes incluso una pequeña subida. Sí. Y que tienes que... La Croix de Fer, en concreto, es muy parecido. Bueno, claro, fuera además hay dos presas por ese lado. Sí. Ahí llega Hernán Buenahora. Y a ver Abraham si consigue recuperar ese minuto, porque, hombre, ya es tiempo, ¿eh? Ha habido bastante diferencia en este puerto, pero Abraham siempre nos tiene acostumbrados a ir sufriendo muchísimo, descolgarse, volver a empalmar y posiblemente... Y vamos ahí, vemos ahí a Gotti y Bruseguín aprovechándose de su ritmo para tratar de entrar en el grupo de cabeza. ¡Una, pop! Pues Unai Osa dándose a conocer ya para el gran público, aunque ese hombre ya sabemos que ha ganado cosas importantes, aunque con una carrera también irregular. No tantas desgracias como Pablo Lastras, pero casi, ya ha cumplido también con su cuota de mala suerte. Y ahí vemos la exhibición del Selle Italia, pero Ivanesto.com con dos corredores, puesto que Marcio Bruseguín ha llegado ahí junto a Iván Gotti, que ya ha pasado problemas, Pello, y si te has quedado en un puerto anterior es muy, muy raro. Que puedas luego en el último puerto enseñarles la espalda a los que te la han enseñado a ti, ¿no? A veces ocurre, a veces corredores que van mal al principio y luego pues como que deshinchan o sueltan un poquito, se sienten mejor y al final responden, pero vamos, lo lógico es que si ya te has quedado en el puerto anterior, en el último, pues sufras, ¿no? Vemos ahí a Abraham Olano, quien no viene es José Acevedo, por lo tanto, mucho se ha hablado, ¿no? Del tapado de la 11, de Acevedo, de Rusca, etcétera. O Abraham Olano es el gran líder del Giro de Italia. Por cierto, el otro día una pregunta que, aparte de todas estas que tenemos por las quejas de los horarios en los cuales esta retransmisión aparece, ahí vemos la ventaja, que no es mucha, ¿eh? Yo creo que Abraham Olano va a poder contactar. ¿Cuánto gana un vencedor de etapa en el Giro de Italia? Son unos 3.000 euros, es decir, aproximadamente medio millón de pesetas, aunque eso, ya saben, ese dinero va a la bolsa de los equipos y, bueno, en cada equipo hay sus propias reglas y en uno es más dinero, hay más dinero para los que están en esa carrera, en otros equipos no, en otros equipos se reparte a partes iguales, en otro hay más o menos porcentaje para los auxiliares del equipo, para los mecánicos y masajistas, en otros hay los líderes que ya de por sí cobran más por su contrato renuncia, bueno, eso ya es ley de cada equipo y o norma dentro de cada equipo. No está por el momento aquí Danilo Di Luca, no está, podría estar, no está Marco Pantani. Muchos dirán, ahora ya tiene la razón el señor Leblanc, ¿no? Y el que no está ahí está perdiendo ya todas sus opciones al Giro de Italia es Stefano Garcelli. Bueno, pues atentos en la provincia de Trento, dispuestos a subir ya de nuevo el paso por Doi, ya lo conocen. Alguno habrá tratado de esconderse por ahí. Y el grupo de Abraham Olano, que no acaba de conectar, también tirando muy fuerte ahí Danilo Di Luca, que se ha quedado sin compañeros de nuevo el grupo de cabeza. Y bueno, la malla rosa que tiene un compañero, pero vamos a ver si es un amigo o un enemigo, porque Vladimir Belli ya en Romandía hizo cosas no muy académicas dentro del ciclismo. Por cierto, que no se nos pase a comentar la espectacular victoria de Óscar Freire en la Vuelta a Alemania. Freire, que es un hombre, bueno, pues que nos deja sin palabras. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones y lo sigo diciendo. Para mí es igual que ayer cuando hablábamos, Pello, que puertos son más chulos, los Alpes, los Pirineos, los Dolomitas, decíamos, pues no, los de Colorado. Pues bueno, ¿cuál es la joya del ciclismo español? Y yo lo digo, es Freire, ¿no? Igual que decimos que Olano es el número uno en cuanto a palmarés y en cuanto a lo que es el peso del ciclismo español, pues Freire es sin duda la joya del ciclismo español. Y con 4 días de competición en la Vuelta a Alemania, en toda la temporada, todos esos problemas, entrena una semana, deja de entrenar. Ha ganado el sprint nada menos que a Zabel y a Stills, gente que lleva muchísimos kilómetros, sobre todo Zabel. Y lo curioso es que ha remontado a Stills en el sprint. Stills estaba remontando a Zabel y de repente todavía más a la izquierda, Freire, que en plan 40, cambiando con una velocidad diferente, no con una marcha de dientes, sino con una velocidad diferente, ha remontado a los dos y les ha sacado una bicicleta. Bueno, apenas 20 segundos de diferencia ahora sobre el grupo de Di Luca y Abraham Olano, más otros corredores y otro triunfo español, y este ya sí que ha conseguido más este año, otra de las revelaciones del año, Juan Antonio Flecha, que ha conseguido la victoria en la bicicleta vasca allí en el Santuario de Oro, pues con un plantel de lujo por detrás tirando a por él, y él ha sido lo mismo que ya su compañero capitán, superviviente de la escapada junto a Bruylands, y al final no le han podido echar el guante a este corredor que es una auténtica joya, y estamos ante un gran clasicómano, Juan Antonio Flecha. Espero que no se decida a perder peso y a mejorar en la escalada para clasificaciones generales, sino que piense en carreras de un día, porque es un auténtico killer este ciclista, nacido en Argentina pero afincado en Vilanova, ahí en la parte sur
de Barcelona, yendo por la costa hacia el sur desde Barcelona. Bueno, pues 1.20 ante Pantani. Pello, al final ha salvado un poquito los muebles Marco Pantani en la marmolada, pero veremos lo que sucede aquí. Todo dependerá de si ahora Gilberto Simoni vuelve a meter el turbo. Sí, aquí han recuperado tiempo los dos grupos que van detrás del grupo de cabeza, pero porque, por supuesto, el máximo esfuerzo que están haciendo es detrás. Por delante no han tirado a tope, pensando en que entre estos 8 corredores tiene que estar la victoria y tiene que decidirse incluso el Giro. Por lo tanto, ellos no han estado relevando al máximo, sino simplemente pasando en los relevos y por mira, detrás. Mira. Vamos a ver, perdona, sí. Que Frigo se pone en primera persona a tirar y veíamos que se quedaba Marcio Brusequín, que ha hecho ya una buena etapa y tratará de llegar. Él no se va a dejar ir porque importa la clasificación por equipos. Los otros hombres de Vanessa están bastante descolgados. Por cierto, una etapa en la que no ha salido el japonés Nodera, y de Nori Nodera ya no ha podido aguantar más el chaval, y han ido abandonando a lo largo de la misma Soran Klemensik del Taconi, el esloveno, Frank Buller del Bonjour Telecom, Bonjour Tupargel, se queda ya con pocos corredores. Y malas noticias para la representación española: Curro García, el ciclista bulense de Sotillo, que ha abandonado en la etapa de hoy. Estaba ya en malas condiciones, con problemas de otras etapas. Bueno, pues Darío Frigo enseñando la malla rosa, y esto es muy bonito, ¿eh? Ver a un líder tirando. Bueno, lo que pasa es que prefiere él diciendo: para que me lleven fuera de punto pongo yo el ritmo, ¿no? Y con el plato todavía metido, ¿eh? Claro, él, para que le lleven a un ritmo que no le conviene a él, pues prefiere ponerse en cabeza. La verdad es que pues no le afecta tanto el viento, eso está, ya se sabe. Entonces lo que hace es pensar en que va a hacer su subida, y hasta que no lo ataque nadie, pues intentará seguir ese ritmo. A mí el que me está cabreando ya es Belli, ¿eh? Y perdón si tiene Belli algún familiar o amigo escuchándonos, me está cabreando ya Belli, porque lo que no puede hacer un compañero de un líder, vamos a ver, que ahora Belli sí se pone a tirar, como si nos hubiera oído, lo que no puede hacer un compañero de un líder es ir a rueda. O vas tirando o te quedas porque vas muerto. ¿Sí o sí, Pello? Sí. En este caso sí, yo creo que también tenían que haber dejado claro, no, claro, si las dices, cosas. Si dices no te tomas el helado de postre. Vale. Es que vamos, es que tiene melones, por no decir otra cosa. Que está muy bien que tire Darío Frigo, pero el que tiene que tirar ahí es Vladimir Belli, por favor. Atentos a la arrancada de Simoni. Atentos, que Simoni se mueve, y a ver lo que hace ahora Belli, porque como Belli se ponga ahora junto a Simoni ahí, es para meterle la bomba entre los radios. Vamos, sale Belli con Frigo, entra también ahí Contreras, vamos a ver buena hora y vamos a ver una Iosa. Eso ha sido un latigazo en esta zona de Zetas. Y Frigo, que por el momento aguanta muy bien, ¿eh? Y esto, bueno, esto va a ser la puntilla para el grupo de Olano y de Luca, que no han llegado a conectar y van a sacar más ventaja incluso al grupo de Marco Pantani, que decir a Garcelli, que vaya navegando ya en esta etapa. Yo creo que lo de Belli lo estamos viendo todos, o sea, es simplemente va rueda, no creo que haya que hacer ningún comentario. Cuando preguntas a los directivos de Fassa Bortolo te dicen que no hay ningún problema, que el Romandía Frigo ganó gracias a Belli. Cuando nos recuerdas que en la subida cómo le atacó, te dicen que luego le esperó, pero puedes verlo de, pues eso, como siempre dices, ¿no? La botella medio llena o medio vacía. Pero en este caso yo creo que Belli, por lo menos de cara al público, de cara a la imagen como corredor de él, pues tenía que ponerse en cabeza, viendo que su compañero con la malla rosa de líder pues está dando la cara, pues sí, tenía que ponerse delante. Bueno, recordemos que este puerto, desde ese pueblo de Canachay, cuando faltan 12 kilómetros, tiene, pues eso, una pendiente sostenida al 5, al 6, al 7%, tiene algún punto, como decíamos, al 8, al 10, pero un breve tramo, es decir, es un puerto. Veíamos allá a Frigo con el plato, vemos imágenes del helicóptero del grupo de Olano. Hombre, con el plato, si se sube con el plato, hay que subir con el 19, el 21, el 23, y llevas la cadena muy forzada, ¿no? Y el cambio muy tenso, ¿no? Por eso conviene subir con un plato pequeño y una corona intermedia, que va a la cadena más, más centrada. Bueno, pues ahí arranca de nuevo Gilberto Simoni con mucha fuerza, y sale muy bien Darío Frigo, también Belli, está también Contreras, que está realizando un etapón, Carlos Contreras. Esto sí que tiene delito ya, que se vaya Frigo con Simoni, que por detrás tape el hueco Belli, eso sí que ya es bastante grave. Pues sí, la verdad es que lo que pasa es que se está enterrando el mismo. Ahora Belli se mueve ahí. Yo creo que nosotros estamos aquí dándole cera cuando faltan 10 kilómetros, pero es el propio Belli el que se está enterrando ante la afición y ante los otros directores. Dirán, bueno, este tío yo no le quiero en mi equipo. Si no le quieren en Fassa Bortolo, pues que se vaya a otro sitio, porque yo en mi equipo no quiero un tío que me hace estas cosas. Y nuevo arreón ahí de Simoni, sale Contreras muy bien, vaya tapón del Selle Italia, que recuerden, ya no tienen aquí a Fredy González, que ha sumado hoy muchísimos puntos en la montaña y ahora lo van a sumar otros que no son peligrosos para él. Pues una nueva pausa y después de la misma vemos ya al completo lo que queda de la etapa, ¿no? Darío Frigo, Carlos Contreras, Hernán Buenahora,
Recuerden que estamos ya en la última ascensión, segunda y última ascensión a este paso de Pordoi. Y por delante, ahí ven lo que se ha montado. Julio Alberto Pérez, Gilberto Simoni, es el trío de cabeza, los otros se han quedado descolgados. Y Unai Osa, vamos a ver Unai Osa, porque en la marmolada ya hizo algunos alardes. Eso, bueno, demostrando que estaba bien, pero claro, hay que guardar fuerzas para el final. Es muy, muy difícil pensar que te vas a ir en la marmolada y con lo que hay luego, descenso de pedalear, no un descenso de dejar ir la bici, vas a poder sacar ventaja. Pero bueno, ha demostrado ahí Unai Osa estar muy fuerte. ¿Y qué salto va a poder dar Unai Osa si no sufre a partir de ahora pues un desfallecimiento en la clasificación general? Porque recuerden que el ciclista del Alto Ditziar, el ciclista de la cantera de Banesto, en la general estaba ya de por sí muy bien clasificado en el noveno lugar, a 48 segundos de Darío Frigo, y por el momento podría incluso adelantar a Darío Frigo en esa clasificación general, porque es un buen trío, con un hombre que claramente va por la etapa, Julio Alberto Pérez, y con dos que van a ganar posiciones en la general, aunque por supuesto no ninguno de los dos querría descartar la victoria de etapa, ¿no? Hombre, yo creo que están, unos aquí están pensando en la victoria de etapa, pero en general aquí lo que se están jugando es la clasificación general. Bueno, el mexicano no, porque ya va 20 minutos. Sí. Habría que haber investigado más en la trayectoria del Giro del mexicano, pero ya ha perdido sus minutadas en algunas etapas. Y bueno, también a lo mejor interesado, de manera interesada, ¿no? Para poder hacer estos alardes en jornadas como la de hoy, Julio Alberto Pérez. Bueno, ningún mexicano ha ganado una etapa del Giro Italia. Colombianos han ganado muchos, muchísimos. Y Leonardo Sierra ganó una en el Giro del 90, cuando Gianni Buño fue malla rosa desde la primera a la última jornada, el venezolano. Pero mexicanos no hay ninguno, ¿eh? Este chaval que nacido en el año 97 y que en el año 77, perdón, y en el año 99 hizo una gran temporada con 7 victorias en el campo dilettanti en la categoría de aficionados en Italia, y ya el año pasado en profesionales ganó una de las pruebas, es un tríptico, sin clasificación general oficial, sino 3 pruebas por separado del trofeo de los escaladores. Es decir, es un auténtico pata negra, natural de Chalchaca, 2.600 metros sobre el nivel del mar, por tanto, las alturas en las que estamos ahora no le asustan, él está acostumbrado perfectamente. Y ahí se vemos Gotti, Frigo, Contreras, Belli y Castelblanco. Y viene, es buena hora, Castelblanco. Y bueno, lo de Belli lo digo yo, lo dices tú, o que lo digan nuestros espectadores, ¿no, Pello? Lo de Belli no tiene palabras, no hay nada que decir. Pero decía respetando, Manolo, respetando su esfuerzo también y su trabajo, pero que a no ser que en el equipo le hayan dicho que cada uno vaya por su cuenta, pero ha habido cosas ahí incluso que en las que se iba Frigo con Simoni y el que tapaba el hueco era Belli, cuando ahí sí que hay una labor clara de equipo, es evidente, te hayan dicho lo que te hayan dicho en el hotel, es no tapes ese hueco, deja que se vaya Frigo, que sea otro el que haga el esfuerzo. Y la carrera inteligente, digo, del Giro general del mexicano, porque esa situación suya, tantos minutos en la general, lo que le permite es que sea el hombre menos vigilado, y si está realmente fuerte en la montaña, pues si de los ataques sea el último que se puede ir, así como Unai Osa está impresionante, está, bueno, ese tampoco tiene palabras, pero en otro sentido, lo que está haciendo Unai Osa, el corredor de Itziar, porque Itziar es el pueblo y hay un alto que pasa por ahí que es el Alto de Itziar. Y bueno, y un puerto que sale de ahí estrechísimo, terrorífico, con rampas, en plan, no en plan Angliru, pero sí en plan Mortirolo, que sale de ahí en dirección a otro lado. Ahora no recuerdo cómo se llama, pero sí se ha pasado en la bicicleta vasca en alguna ocasión. Y este año también se sube, mañana. Bueno, pues impresionante lo que se puede vivir ahí, ¿eh? Pues Darío Frigo tirando y Vladimir Belli enterrándose, porque ahí tiene que estar él o tirando o descolgado, pero no puedes estar ahí con un compañero que es la malla rosa, que esté haciendo todo el gasto. Me lo decían después de Romandía, tanto García Casas como Beltrán, yo tratando de ser bueno y bien pensado, decía, no se enteró, no sé qué, y me decía, pero bueno, Antonio, que no eres nuevo en esto, joder, no seas así. Y para que te lo diga un corredor que ha estado ahí, que muchas veces los corredores no quieren contar secretos de dentro del pelotón, ¿no?, de cosas internas, me lo dijeron bien clarito, que es un zorro, el amigo, más que zorro, un mal compañero, el amigo Belli. Estuve en Cestina también el año pasado. Cuando yo sí, yo estuve con él en el Cestina, bueno, y es un buen corredor, lo que pasa es que siempre anda ahí a punto de hacer algo importante y a veces pues tampoco trabaja lo que debería. Ya te digo que estuve hablando con el segundo director del Fassa Bortolo y no sabía cómo salir del paso cuando le iba haciendo las preguntas directas. Lo que pasa es que a veces cuando te dice el jefe que tienes que decir algo, pues no te queda más remedio decirlo, ¿no? Claro. A veces no queda más remedio, eso sí, es sí, sí. Evidente.
Ya sé a lo que te refieres, por lo menos en mi caso. En fin, Vladimir Belli, que no ha ganado nunca una etapa del Giro de Italia, que ha sido tercero en varias ocasiones, con mejores resultados, y bueno, ha acabado el Giro de Italia nada menos que en seis ocasiones, sexto en el año 97, séptimo en el 2000, sus mejores puestos, un hombre que ganó el Giro Dilettanti en el año 1990, bueno, Pantani, que en los años 90, 91 y 92 fue tercero, segundo y primero. Ese Giro que ya sabemos que ha sido ganado por corredores de muchísimo prestigio ahora en profesionales, también de grandes, Di Luca o Balbajec, que están ahora corriendo el Giro de Italia. Y ahí vemos cómo Julio Alberto Pérez tira fortísimo, con plato en muchas ocasiones, a lo colombiano. 5 kilómetros para el final, Unai Osa, que ya ha visto cómo se rompía la goma, y se acaban las esperanzas del ciclista vasco, del ciclista español, del ciclista de Ibanesto.com, que fíjate, ha sido ya absorbido por el grupo de, y vamos a ver si se puede meter en este grupo, por el grupo de Frigo. Ahí vemos a Contreras, a buena hora. Vamos a esperar que no se haya esforzado demasiado intentando seguir la rueda de Simoni. Mira, ataca el mexicano. O sea, aquí tienen que llegar a un entente cordial, y para ti la etapa y para mí la general, ¿no? Porque recuerden que, bueno, la diferencia en la general es mínima, simplemente con la bonificación ya estarían por delante. Y Gotti, vaya chepazos que va dando. Iván Gotti, el doble vencedor del Giro de Italia. Un hombre que, bueno, va también a colocarse muy bien en la clasificación general, pero que no está haciendo alardes, o es que tal vez sí que está actuando, aunque ya recuerden que se quedó en el puerto anterior con demasiada frialdad. Recuerden que en la última semana del Giro queda un etapón espectacular ya en la zona de los Alpes. Mañana no se llega en alto, pero en la jornada del domingo hay un puerto terrorífico, son dos puertos, pero sobre todo uno tiene unos desniveles alucinantes, en Santa Bárbara, el segundo puerto de la jornada, dos puertos de primera categoría, luego la contrarreloj del domingo, luego etapas de transición, la del lunes para los sprinters, la del martes para hombres valientes, con dos puertos de segunda, el mismo puerto dos veces en San Remo, y atentos, bueno, el miércoles, perdón, porque el martes es descanso, y atentos la etapa del jueves con el Col de la Fauniera y la llegada a Santana de Vinadio, allí ya en la zona de los Alpes, la cima Copi, 2.500 metros, 11 metros, donde se tratará de sentenciar el Giro, porque ya saben que no hay una contrarreloj final, como en otras ocasiones en el Giro de Italia, en el Tour de Francia o en la Vuelta a España, sino que la contrarreloj única larga, dejando aparte el prólogo, es el próximo domingo, y a ver de lo que es capaz Abraham Olano, porque en este puerto no tiene por qué perder mucho tiempo Abraham Olano, un puerto, ya lo definimos el otro día, hablamos el otro día, un puerto a lo Cotos, lo alto de Cotos en la Sierra de Madrid, con pendientes del 6, del 7%, se puede subir bien a ritmo sostenido, pues esta gente va claramente por encima de 20 por hora, más bien a 25 y más por hora, moviendo coronas con plato pequeño, pues de 15, 16, 17, pues les hace falta mucho más, y algunos intentándolo incluso con plato grande, pero bueno, esos son errores técnicos. Y Julio Alberto Pérez es que tiene esa manera de subir de pie, y Gilberto Simoni ahora pasando las canutas, porque fíjate que va ya un metro, ¿eh? Sí, curiosamente a veces se pone a tirar él, pero yo creo que porque le interesa más mantener su ritmo que el que le lleva, el que le está llevando el mexicano, y yo pensaba que sí que habrían hablado en algún momento, se habrían entendido, pues diciendo, oye, tú te llevas la etapa, vamos a colaborar, pero hemos visto que ha habido incluso un ataque del mexicano, por lo tanto, aquí no hay nada, y lo que sí hay son dos corredores que están demostrándose como los líderes de este Giro, ¿no? Que Simón y Frigo, ambos están, cada uno en su parte, pues dando la cara y afrontando esta carrera como líderes. Gotti no encuentra el ritmo, está comenzando a quedarse, Unai Osa también pasando las canutas, y vaya trabajo el de los corredores de Selle Italia, que van a sumar o van a subir mucho hoy en la clasificación por equipos. Bueno, y atentos, porque eso sí que es un gregario. Contreras tirando para Hernán Buena, ahora 4 kilómetros para el final, pero siempre por delante Darío Frigo. Y lo de Belli, amigos, califíquenlo ustedes, para eso tienen nuestro foro en internet y nuestro tablón de mensajes, porque Vladimir Belli no está siendo buen compañero en la jornada de hoy, porque va ahí a rueda, quiere decir, podría a lo mejor hacer un par de kilómetros a tope y conectar, porque el ritmo es el mismo, más o menos, ¿no? No le están sacando mucho. Qué bien Frigo, que Frigo, recuerden, el domingo a Simoni le puede meter en la contrarreloj, le puede sacar bastante, y vamos a ver hoy, porque parece que la malla rosa va a ser para Simoni, porque la diferencia en la general es mínima, es de un segundo, y simplemente ya con la bonificación llegando por delante se colocaría primero Frigo, pero está esa contrarreloj de 55 kilómetros en la cual Frigo, ya lo demostró ahí siendo segundo tras David Plaza en el Tour de Romandía, le puede meter un par de minutos, ¿por qué no? No es exagerar a Gilberto Simoni. Lo que cada vez me estamos quedando más es lo de Belli. Yo no me quería meter tampoco, porque Belli pues es un amigo y digo que he convivido con él en el Vettore italiano, pero es que ya se está pasando un poquito, varios pueblos se está pasando,
con eso, porque está claro que el Giro se están jugando estos dos corredores, y aquí lo que sí que tenía que hacer es darle una ayuda. Son muy pocos los segundos que hay de diferencia, y mucho lo que puede representar esta etapa de cara a la, al final del Giro, al resultado final del Giro. Pues ya sabrá Vladimir Belis lo que está haciendo y a lo que se está arriesgando, porque en principio hay muchos días de competición y esto además lo está viendo todo el mundo, insisto. A lo mejor se cabrean con el Fassa Bortolo, pero luego hay otros equipos que no le quieren, diciendo, es que macho, si nos vas a hacer esto en todos los equipos en los que estés. Pero en fin, es el mismo el principal perjudicado. Tampoco hay que hacer tanta leña, porque él mismo es el que está descubriéndose, el que está enseñándonos hoy cómo es. 3 kilómetros para el final y Julio Alberto Pérez que sigue tirando. Y hombre, sería muy feo que Gilberto Simoni le ganase ahora la etapa, porque el mexicano, desde luego, más ganas que él no tiene nadie. Y veremos hoy las novias que le salen, ¿no? Porque ya lo decíamos el otro día, puso un anuncio buscando novia este manito, y hoy desde luego le van a sobrar, ¿eh? Todavía no hemos visto ninguna pancarta de pretendientes. Como decimos, nunca un mexicano ha ganado una etapa en el Giro de Italia. Él vive en Monte Granaro. Estuvo corriendo en aficionados en el equipo Calzatura Granatelli, precisamente allí de Monte Granaro. Fue en 3 meses, en julio, agosto y septiembre, los que ganó 7 carreras en el año 99. Tuvo ahí un verano mágico en el año 99 y eso le valió entrar en el equipo Panaria, en la banda de Reverberi, lo que en su día fue el Navigari, y el donde salió Guidi, donde salió Zanini, donde tantos corredores han salido para luego equipos más potentes. Y bueno, veremos si le pueden retener en el equipo Panaria, ¿no? Una especie de relasco en Labrada o de Yastel, ¿no? Donde brillan en España, donde brillan los corredores y luego van a equipos más importantes. Mira, este año estamos viendo la rebelión de los modestos. Sí, sí, sí. Bueno, 2 etapas seguidas ganadas por los pupilos de los hermanos Pérez, es alucinante. Y bueno, los chavales de mucha clase como Capitán y Flecha. ¿Y cómo las han ganado, además? Sí, sí, sí. Que no es una que les ha tocado en un sorteo, sino que se las han ganado a pulso con un pelotón tirando por detrás y sin regalar nada allí, vamos. Imagínate que hoy hubiese ganado aquí una Iosa y en 3 grandes carreras del ciclismo mundial, ganando la Vuelta a Alemania, que es al menos nivel evidentemente, la bicicleta vasca y el Giro de Italia, victoria para jóvenes corredores españoles. Pero bueno, Unai Osa está ahí en el grupo de Darío Frigo, vamos a ver si puede aguantar hasta el final. Por detrás, Di Luca, Olano, tratando de minimizar las pérdidas. Pantani, que está perdiendo ya mucho más. Saboldelli también, no hemos hablado de Saboldelli, pero es un hombre que ya no cuenta desde hace mucho. Pascal Hervé, que podía haberse dejado ver una etapa como la de hoy, tampoco está en el grupo de cabeza. Y bueno, Garcelli, que va a perder una auténtica minutada. Y como decíamos, Jan Ruska, que va en uno de los últimos autobuses. Un hombre que hoy ya está perdiendo todas sus opciones a la general y que se reservará, supongo, para la contrarreloj. Pues atentos a esa referencia, entrando ya en esta zona que está abarrotada de público. Parece esto casi el Alpe d'Huez. Y Julio Alberto Pérez de nuevo en la primera posición. Vaya exhibición que está realizando el mexicano, a quien, recuerden, se le rompió el otro día la cadena. Pero hoy sí que va con la cadena, con el elemento mecánico puesto en la bici, pero como se dice en el argot, subiendo sin cadena. Como si no la llevara. En lo y que bueno, estamos viendo también son relevos entre los dos, ¿eh? Esto ya no era eso que hemos visto hace unos kilómetros en los que atacaba el mexicano, pero ahora ya son relevos lo que entre los dos corredores. Y Gotti, que ha hecho la goma, ha vuelto la goma a comprimirse y está de nuevo ahí junto a Unai Osa. Cómo está sufriendo Iván Gotti en la jornada de hoy. Si en esta etapa Iván Gotti no está con Simoni, quiere decir que no va a poder ganar el Giro, porque en contrarreloj son ambos los dos corredores parecidos, no de los mejores. Y tendría que estar ahí con Gilberto Simoni si es un aspirante a la victoria en el Giro. Pues ahora le pasa a Gilberto Simoni, no creo que con lo poco empinado que es este tramo pueda haber diferencias entre ambos. Y Puede pasar dos cosas, que gane uno o que gane el otro, ¿no? Porque los de tres no van a ganar, pero lo lógico sería que ganase el mexicano y que inscribiese un natural de este país por vez primera, aunque vemos que ahí pierde 2 metros ahora, ¿eh? ¡Qué sorpresa sería! ¿Cómo está tirando ahora Gilberto Simoni? Y pierde 2, hasta 3, hasta 5 metros ahí Julio Alberto Pérez, y con esto no contábamos. Pues no, porque yo pensaba también que, bueno, había unos relevos y no voy a decir que hubieran hablado, pero sí que había una cierto entente, ¿no?, entre ellos. Mira para atrás, no sé yo ahora qué va a hacer. Y Frigo, que sigue tirando. Belli, que aguanta ya rueda. Contreras, buena hora. Unai Osa, sensacional, el mejor de los españoles en esta etapa, y va a ser probablemente el mejor de los españoles en la clasificación general después de la 13ª etapa. Recuerden que en este Giro, la etapa de... vemos que conecta de nuevo el mexicano. La etapa de la jornada de descanso no está en el
en la mitad, sino en la última semana. Y van a pasar por último kilómetro, el kilómetro de Eurosport News, nuestra cadena dedicada a las noticias 24 horas al día. Y Gilberto Simoni que sigue primero, Julio Alberto Pérez, segunda posición. Y ahí vemos el grupo con Darío Frigo, Hernán Buenahora, Carlos Contreras, Unai Osa, Vladimir Belli, Iván Gotti. Luego viene, se ha quedado descolgado José Castelblanco, otro colombiano que fue del equipo Kelme en su día, que llegó a ganar también en España el circuito montañés. Y Abraham Olano que sigue junto a Noé, junto a Onchar. Han cogido a Bruseguín, Diluca, que ha perdido ya algo más. No ha podido seguir Diluca al ritmo de Abraham Olano. Y bueno, es un trío muy interesante, según la última referencia, el que viene con Olano, con Noé, que ya es el líder del equipo Mapei, de cara a la general, y con Sergei Gonchar, a quien este puerto tampoco le viene muy mal. El hombre que ya saben, ha hecho de los primeros en el Giro de Italia ya en la clasificación general en varias ocasiones. Vemos aquí la referencia en el último kilómetro, ya no les pueden coger. Ánimo para todos, para Gotti, el que no viene es Marco Pantani. Bueno, es que Gonchar ha sido quinto, séptimo, noveno y décimo las cuatro veces que ha acabado el Giro de Italia, los cuatro últimos años, un buen trenologista, pero que se adapta bien al Giro de Italia. Pues Simoni que sigue tirando en la primera posición, Julio Alberto Pérez de pie, no creo que haya un ataque claro. Bueno, ahí ha soltado la mano el mexicano, pasa al relevo. Vamos a ver si hablan, si hay algún tipo de gesto o si ya lo tienen hablado. Donde no hay conversaciones de los coches, veíamos ahí la boca del mexicano sin los dientes, lo que perdió el otro día. Simoni que se coloca ahora a la rueda del mexicano, parece que ahora se mueve por el otro lado. Vamos a ver si hay sprint o no. El coche del señor Castellano que nos está impidiendo ver el desenlace de la etapa. Señor Castellano, quite su máquina de ahí, que no lo vemos. 700 metros para el grupo perseguidor, Insiguitori, el grupo de la malla rosa. Y ahora es Simoni el que tira en esta curva a la derecha. Que haya muy, muy poquito en este tramo vallado, Pello. ¿Y en dónde ponemos nuestro dinero? No sé, en teoría, lo más lógico es en el mexicano. Porque incluso cuando se ha ido Simoni, hemos visto una mirada hacia atrás y una sensación de que aflojaba un poquito. Y dice, mira, espera, tranquilo, no me ataques, que ganas tú, sube ahí un par de coronas. Bueno, está subiendo todo, está subiendo todas las coronas el mexicano, claramente se lo ha dicho, se lo ha dicho. Tranquilo, tranquilo, que vas a ganar, pero no me pestoses aquí, Adelántame en el penúltimo metro. Adelante, bueno, está corriendo. No queda ahí, bonito eso. Está corriendo ahí muy mal técnicamente porque va con plato grande, pero con el 23 debe ir metido. Y ahora sí le adelanta, le ha dado vía ya. Y Julio Alberto Pérez que va a ganar la etapa. Un mexicano por vez primera vencedor en el Giro de Italia. Vamos a ver si le da tiempo a levantar las manos por aquello de no caerse. Y ahí lo vemos. Puños arriba, Simoni, y se ponen los cronómetros en marcha. Simoni que se lleva la bonificación de 8 segundos. La de Julio Alberto Pérez que no importa. Y atentos a tope, se queda Belli. Se queda Belli, yo creo, para alegría de la mayoría de afición. Unai Osa pasando las canutas. Muy bien ahí Darío Frigo. La malla ya la ha perdido, pero tratando de perder el mínimo tiempo posible de cara a la contrarreloj del domingo, porque queda mucho Giro de Italia. Y Frigo, qué defensa de la malla rosa espectacular. Los colombianos que incluso están perdiendo su rueda. Y vamos a ver qué tiempo se pica. Bueno, se va Frigo en solitario. Espectacular, que se va a llevar los 4 segundos de bonificación, que en el final del Giro podrían ser importantes, Julio Pérez primero, Simoni segundo en el mismo tiempo, pero con 4 segundos por la bonificación. Y va a entrar a 42, vamos a ver la raya definitiva, 45. Más se pica ahora ahí a los dos colombianos, 48 segundos se les va a dar y ya sin bonificación. Y qué bonito cómo se ha defendido Pello Darío Frigo, Has asumido muy bien su labor y eso le da muchos puntos de cara a la posible victoria. Y reconocer y repetir lo que sea la carrera de Unai Osa, de cómo ha aguantado en esta etapa. Pero tal vez demasiados alardes en la marmolada, Aunque, bueno, recordarán que también hizo alardes en la marmolada Julio Alberto Pérez, que fue por delante, luego le cazaron y aquí ha ganado, Pasa Julio Alberto Pérez, ya la general le da igual. En cambio, Unai Osa, atentos que se puede poner de los 5 primeros con Gotti. No, es que va a estar por delante de Gotti. Y depende, bueno, ahora y Contreras van a estar por detrás. Vamos a ver Olano, si Olano ya también va a estar por detrás. Vemos ahí ese trío de lujo, Olano, Noé y Gonchar. Olano, Noé y Gonchar tirando siempre el ciclista guipuzcoano. El ritmo es diferente. Este es Castelblanco, que va a hacer en la etapa noveno, que han entrado 8, todavía les queda. Voy a fijarme si Olano, si efectivamente lleva la bici de ruedas pequeñas. Habrá Molano, se ve, que se pone en paralelo con la de sus rivales. Andrea Noel, líder de Mapei ya, aunque debacle para Mapei con el fiasco de Stefano Garcelli, de Il Garcho, y una pena lo de Manolo Beltrán, que ha perdido ya, está perdiendo muchísimo tiempo en esta etapa. Queda todavía un tramo. Mucho tiempo está perdiendo Olano. Abraham Olano. 2 minutos eran buenos, más de 2 ya no, Bueno, ya difícil lo tiene, y vimos en Montevergine que sufría, que está sufriendo,
y por cierto es va a batir el récord, va a intentar batir el récord de, ¿sí?, de Laura el 16 de junio en San Sebastián y luego el 20 en Burdeos. Pero bueno, si le das permiso, claro, para entrar en el velódromo. Hombre, tendrá que pedirme permiso primero. Por escrito, además. Olano es de Anoeta, pero no del barrio de Anoeta, sino del pueblo de Anoeta. Pero bueno, Olano también ha levantado al público de sus asientos en el velódromo de Anoeta, lo mismo que tú. Y no lo va a poder hacer Melchor Mauri, por lo menos hasta octubre, y veremos lo que hace Olano en esa doble tentativa. Primero Anoeta y luego Burdeos. Pues la ventaja o la desventaja de Abraham Olano, lo perdido en esta etapa, son 3 minutos y cuánto, 3 minutos y 2 segundos. Olano es décimo en la etapa, pegaditos a él Andrea Noé y Sergei Gonchar, el mejor del Liquigas, porque Rebelín ya sabemos en su nombre que no iba a disputar la general a tope. Y bueno, ahora, ¿dónde está Marco Pantani? ¿Dónde está Paolo Savoldelli? ¿Dónde está Danilo Di Luca? ¿Y dónde está el Garcho? ¿Dónde está Stefano Garcelli? Otros hombres importantes, Di Grande, Figueras, que también están perdiendo tiempo. Y Jan Ulrich, mientras tanto el mexicano, ahí está con las azafatas, que son bastante más altas que él. Bueno, Jan Ulrich iba también en uno de los últimos grupos, en la referencia que nos dieron en la marmolada. Iba con Jan Ruska, pues con los sprinters, con Cipollini, con Zanini, con Hondo, con 40. Último kilómetro para Marco Pantani. Bueno, pues en este kilómetro, si hacen más de 3 minutos, Marco Pantani va a perder también muchísimo tiempo, Va ahí junto a Marco Velo y a Daniele De Paoli. Dani Clavero no va en el grupo. Vamos a ver quién llega ahí, que venían más corredores del equipo. Entonces, José Acevedo, aunque antes va a llegar Marcio Bruseguin, el italiano del equipo Ivanesto.com, en solitario. Recuerden que estuvo escapado en la marmolada, Y dándolo todo para la clasificación por equipos, que el Vanesto va a tratar de mantener. El siguiente Vanesto en la referencia anterior era César Solaun. Y aunque el equipo Selle Italia va a subir posiciones, Vanesto se va a mantener como líder de esa clasificación. Y bueno, Marco Pantani, poniéndose a punto para la última semana, ya lo hizo el año pasado, ¿no? El Giro ya no lo va a ganar, pero podría ganar alguna etapa. Tendrá que cambiar sus objetivos, así como en principio pues él mismo decía que no sabía cómo estaba, y ayer también lo declaró, que no estaba seguro de su forma, pero que tendrá que cambiar sus objetivos, y con estos minutos, minutada que ha perdido, no vamos a decir que sean 20, pero ya el tiempo perdido pues le quita muchas posibilidades de cara a la general, pues tendrá que pensar en etapas y en dejarse ver. Bueno, pues estos eran Lutenberger, Savoldelli, Kaukioli, Babajek, donde más que es un gran corredor, Schaeffer, Pascal Hervé, y también me parece que ha entrado José Acevedo. Y vamos a ver si el siguiente grupo es el de Marco Pantani o hay alguien intercalado. No, me parece que tiene que haber, efectivamente, ahí entra un hombre de Liquigas. Ah, es Faresin, un hombre de Liquigas junto a Ruggero Borghi. Es joya del ciclismo italiano de mediados de los 90 que se quedó en el camino. Y bueno, está haciendo un buen giro, pero lejos de los primeros, Borghi y Faresin. Ahí entra un Vanesto Solaun, efectivamente, tercer Vanesto que salva la clasificación por equipos, junto a Beppe Di Grande. Al fondo venía más gente, me parece que era Gárate. Este es De Paoli, un hombre que, bueno, con el Amica Chips tuvo buenas actuaciones, cuando solo pensaba en sí mismo, no pensaba en un gran líder, y ahora, claro, tiene que estar ahí acompañando a Pantani. Está claro que De Paoli podría haber subido más deprisa, se le ve en la cara, pero bueno, va escoltando a su capitano, el subo capitano, Marco Pantani, que a ver qué dice, ¿no?, en la jornada de mañana, en la tarde de hoy, de cara a la jornada de mañana. De quien no sabemos nada es de Il Garcho, de Stefano Garcelli, tampoco de Laurent Dufo. Entra Guerini. El otro día hablábamos de Guerini, diciendo a lo mejor en una etapa como la de hoy lo puede hacer bien, ya que no tampoco aspira a la general, y es el mejor Telecom Guerini, el vencedor en su día en el Alpe d'Huez. Ha ganado etapa en el Giro de Italia. Y entra ahí un loto. Los lotos que evidentemente no están en su terreno en la etapa de hoy. Era Mario Aerts. Y Danilo Di Luca. Vaya hombre. Por este había apostado quien les estaba hablando. Bueno, pues ha ganado Di Luca. Bueno, los dos míos han ganado. El segundo de los míos ha quedado por delante del primero de los tuyos. Los míos eran Olano y Di Luca. Los de Pello eran Pantani y Garcelli. Se han puesto. Pero claro, es el consuelo del tonto, lo mío, claro. Pero bueno, por lo menos para ganar al compañero de mesa ya tengo, para que paguen los helados. Yo creo que ha quedado muy definido el Giro en esta etapa, y a partir de ahora yo creo que veremos los mismos protagonistas o protagonistas muy parecidos. Este pues es uno de ellos. Cambio de malla rosa en este Giro de Italia. A punto estuvo Frigo de perderla en dos ocasiones, ante Acevedo y ante Simoni, y a la tercera ya la ha perdido ante Simoni, pero bueno, en la general no queda muy lejos. Frigo a 48 segundos, Belli va a ser tercero, Unayos a cuarto, Iván Gotti quinto, Buenahora, Contreras, Olano, Noé y Acevedo.
puños arriba para Gilberto Simoni. Así que su segunda, no, perdón, su primera malla rosa en el Giro Italia. El corredor trentino, que tiene a Saroni como hombre de confianza dentro del equipo, pero tiene a Moser como hombre que le ha seguido desde, que tiene además relación familiar. Por eso aquella anécdota que le decían sus amigos, trate aquí a Saroni al pueblo, que verás la que le preparamos. Va a descorchar el champán como malla rosa. Bueno, las otras mallas va a tener que pasar mucho tiempo. Bueno, Strazzer va a seguir siendo el que suba al podio, una por la de la regularidad y a por la del intergiro, porque hoy no va a haber variaciones. Vemos Gilberto como si fuese esto un partido de fútbol. Y en la montaña, bueno, pues Fredy González con más ventaja todavía, aunque no ha puntuado en los últimos puertos, si lo ha hecho en los primeros. Y Kevin tiene que saber ese champán, ¿eh? Bueno, sí. Carrerón que ha hecho este corredor, solo un pero que habría que ponerle, que ha sido ese gesto en la llegada. Si dejas ganar con elegancia. Así vemos cómo queda la general. Con el noveno lugar para Noé, el décimo para Acevedo y debacle hoy de Garcelli. La Pantani que también ha perdido mucho, pero Garcelli es que ha perdido 13 minutos. Y bueno, Jan Ulrich y Jan Ruska, los dos Jan que han perdido mucho más, van a llegar con la grupeta de los sprinters. Y atentos a Unai Osa, que se coloca cuarto en la general y hoy ha estado desde luego sin ningún tipo de complejo con los mejores en una etapa que pasará a la historia como la primera victoria de un mexicano en la historia del Giro de Italia. Así son los siguientes puestos de la general, Pello. Y un día más aquí en Eurosport, con quien les habla. Un etapón de alta montaña, todavía queda más alta montaña en el Giro, queda la contrarreloj y estaremos con ustedes todos los días aquí en Eurosport y les esperamos, por supuesto. Nos vemos mañana. Gesto, pero estaba claro. Ese gesto que no tenía por qué haberlo hecho. Y ahí vemos al veteranísimo Gianni Faresina, están a punto de cazar, no parece que vaya a ir muy lejos en solitario Francesco Sechiari y entendiéndose perfectamente. En esta jornada, como decíamos, con tantos abandonos ilustres como los de Rebellin, Stefano Garcelli, el dorsal 1 de este Giro de Italia, y su compañero, el español Manolo Beltrán, por cierto, Manolo Beltrán, que era nuestro habitual interlocutor en la página web, y Manolo Beltrán, que ya, bueno, pues no va a molestar desde el Giro de Italia, todas las tardes una entrevista para que ustedes la lean en la página web. Con qué fuerza se quiere, ¿eh? La verdad es que está todo un espectáculo de rodar, pero no le está cundiendo mucho. Ahí vemos al hombre de 11 y vaya repecho en el salir de esa curva. Atentos a estas rampas, que aquí el pelotón principal puede saltar en mil pedazos. Recuerden que ya no vienen todos en ese grupo principal. Y rampas terroríficas en una etapa que se está desarrollando muy deprisa. Ahí vemos imágenes del lago di Garda, bueno, pues uno de los paraísos del norte de Italia, un paraíso para el mundo de la vela, para pasar las vacaciones en un lugar donde viven muchísimos, o en cuyos alrededores viven muchísimos ciclistas. Bueno, Gianni Faresin, el veteranismo en su día vencedor del Giro de Lombardía, hombre que ha estado muchos años en Mattei tirando muy fuerte. Y vemos a Renzo Mazzoleni, que está teniendo una actuación destacada, aunque a veces atacando a destiempo, pero Mazzoleni es un hombre que, bueno, se está dando a conocer en el Giro de Italia, el hermano pequeño de Eddie Mazzoleni. Y César Solao, bueno, estas rampas las pasa perfectamente en una temporada como esta. Recordarán lo bien que lo hizo en la flecha balona. Y ahí vemos a los hombres del líder, a los hombres del Lampre Daikin, con Máximo Colón tirando muy fuerte, lo mismo que Oscar Comencid. Ya saben que ya tienen a Sergio Barbero y tienen a un sensacional Juan Magárate, al ciclista guipuzcoano, que está realizando un giro sensacional y es que además va muy bien situado en la general, ¿eh? No solo es que estuvo ayudando a Gilberto Simoni, sino que en la general va muy, muy bien situado. El Chiari, que sigue sufriendo en solitario por delante de todos estos corredores, veíamos como el hombre de 11 se quedaba un poquito, René Andrelé. Ayer, bueno, Andrelé perdió más tiempo del esperado, pero sobre todo el gran perjudicado del equipo 11 de la etapa, bueno, dejando aparte Curro García, que ya abandonó, fue el corredor Jan Ruska, que perdió 30 minutos, llegó en ese último autobús con los sprinters, y entre ellos estaba también Jan Ulrich. Sechiari por delante, por lo tanto, y las primeras unidades del pelotón de los líderes. Vamos a ver si aguanta ahí perfectamente Marco Pantani, vamos a ver qué tal hoy Unai Osa,
saben todos ya que el hombre fuerte de la carrera es el líder Gilberto Simoni y los Selle Italia hace unos días en exhibición, pero vemos que están muy cerca, ¿eh? Están muy cerca, Castelblanco, Solán, y digo muy cerca por detrás, las primeras unidades del pelotón en esta terrorífica ascensión. Joaquín Castelblanco, bastantes temporadas en el equipo Kelme, antes de pasar al equipo Kelme profesional del circuito montañés. Pero bueno, vaya equipazo el Selle Italia, ¿eh? Están destrozando el Giro en las montañas. Ahí está Julio César Pérez Cuarpio. Estamos en directo, amigos, en esta etapa del Giro de Italia, el día después del etapón dolomítico, pero hoy también hay alta montaña. Gilberto Simoni controlando las primeras unidades del pelotón, Juan Magarate, como decíamos, con él perfectamente, Iván Gotti, no así Julio Alberto Pérez Cuarpio, que veíamos ya descolgarse del grupo, el día cumplido en la jornada de ayer, tirando muy fuerte los gregarios del Lampre, Francesco Sechiari, que es cabeza de carrera, una escapada en un circuito final, puesto que ya se subió el Monte Bondone, se pasaba por la meta en arco, y se hacía todo este circuito con esta terrorífica ascensión que estamos viendo, una ascensión que puede marcar muchas diferencias entre los corredores importantes, haciendo mucho Francesco Sechiari, pero es que la pendiente es espectacular. César Solán y Joaquín Castelblanco, por detrás el colombiano y el español del equipo Ivanesto.com, bueno, pues los dos equipos que se están jugando esa clasificación por equipos por tiempos dentro del Giro de Italia, una etapa en la cual han producido los abandonos de Gazzelli, de Beltrán y de Rebellin, entre otros corredores. Son los abandonos más relevantes dentro de esta etapa del Giro de Italia. Parecín, Mazzoleni, Andrele, que ya parece que no pueden seguir el ritmo. Y vemos en cola del grupo un hombre de amarillo. Vamos a ver dónde están los compañeros de Marco Pantani, porque Marco Pantani no se suele quedar en solitario. Danilo Di Luca, que se está quedando ya también del grupo de cabeza en este puerto, acompañado por algún otro ciclista del Cantina Tolo. Y a ver la imagen donde nos lleva el pelotón principal. Gilberto Simoni, que no tiene que tener muchos problemas. Bueno, se ha descolgado ya Julio Alberto Pérez, y atentos a la oportunidad que podría tener hoy Unai, pero ya saben que hoy no se cabe en alto, sino que hay un descenso desde que se corona ese puerto. Vemos muchos corredores de amarillo, por lo tanto Marco Pantani tiene que estar todavía en el grupo de cabeza, efectivamente. También corredores del equipo 11, Abraham Olano, lo vemos ahí en pie sufriendo sobre la bicicleta. Lo intentó hoy también el joven corredor Rodríguez, Joaquín Rodríguez, el líder profesional de 11, evidentemente en su primera gran vuelta de 3 semanas. Y haciendo el trabajo el equipo Lampre con Codol, con Camencid, reservan a Gárate tal vez para kilómetros posteriores. Y se entiende que Unai Osa, con lo demostrado en la jornada de ayer, tiene que estar hoy de nuevo con los mejores, un hombre que se ha encaramado a la cuarta posición de la clasificación general. Terroríficos, terroríficos los desniveles en este puerto, ahí en los alrededores del lago de Garda, carretera más estrechísima coincidiendo con ese tramo de obras. Corredores tratando de entrar en el grupo de cabeza, es precisamente Roberto Conti, el veteranísimo Conti, un hombre que lleva ya 15 giros en sus piernas, el que trata de enlazar, el que trata de llevar al grupo de cabeza a Danilo Di Luca. Eso lo tiene muy, muy difícil, parecía que se suavizaba un poquito en la pendiente después de estos tremendos, tremendos repechos en la parte inicial de esta subida. Francesco Sechiari, cabeza de carrera, Joaquín Castelblanco, César Solán, con una ligera ventaja sobre las primeras unidades del pelotón. Recuerden una escapada que se formó en un parón tras el Monte Bondone, en un tramo, bueno, pues igual el habituallamiento, los favoritos decidieron dejar hacer un poquito a estos corredores menos relevantes de cara a la clasificación general, pero sin duda que los favoritos tendrán de nuevo en este puerto de primera categoría que darlo todo. Y ahí vemos la escolta de Gilberto Simoni con todos sus compañeros, pero los otros corredores importantes de la general, que por supuesto no tienen que perder mucho a la estela de Simoni. Darío Frigo, Vladimir Belli, esa polémica dentro del equipo Fassa Bortolo. Frigo es sin duda el líder, Belli ayer no ayudó nada y encima se quedó al final, y Sechiari, que es cazado, por tanto ahora ya cabeza de carrera para los otros corredores. No se vio exactamente el momento en el cual adelantaron a Sechiari, pero sí se veían corredores por delante. Y en principio solo tienen que quedar esos dos. Y vaya trabajo, no quiere dejar que haya nadie por delante Gilberto Simoni.
Daniele De Paoli, pues, el escudero de Marco Pantani en la montaña. También Marco Velo, el buen contrarrelojista. Ahí vemos también a Ricardo Forconi, todos rodeando al pirata, bueno, y Sequiari, que es dejado sin remisión por el grupo de cabeza. Todavía contamos con Renzo Mazzoleni intercalado, el jovencísimo Mazzoleni, que está, bueno, insisto, dejándose ver en este Giro de Italia, pero todavía tiene que coger experiencia en una competición de este nivel. Desde luego, día a día se coge experiencia, bueno, a marchas forzadas, y Mazzoleni abundando cosas interesantes. Y el equipo Ivanesto.com, ya con victoria de etapa en este Giro de Italia a cargo de Pablo Lastras, el ciclista madrileño André Faresín, a punto de ser cazados por el pelotón principal. Y el equipo Ivanesto.com ya ha colocado ya a, entre los primerísimos de la general, al joven Unai Osa, cuyo hermano Aitor está compitiendo en la bicicleta vasca, en la jornada en la cual Alessandro Petacchi ganó el sector matinal, y por la tarde se disputa una interesante contrarreloj, de la cual saldrán los claros candidatos a la victoria final en la bicicleta vasca, que se decidirá en la jornada final del domingo. Al ritmo que está subiendo el pelotón principal, está poniendo las cosas muy, muy difíciles a los corredores que marchan escapados. Ahí sí, mi otro Benny, que parecía que iban a tirar la toalla ya, lo mismo que René Andre, y yo pronto supongo que nos quedaremos solo con César Solán y con Joaquín Castelblanco como los corredores que marchen escapados por delante del grupo de Gilberto Simoni. César Solán, recuerden, vencedor este año de la Vuelta Ciclista a La Rioja, después de haber hecho una sensacional actuación en la Flecha Valona. El puerto que se ha suavizado en estos tramos, pero ahí vengo, nada, les tienen ya muy cerquita, muy muy cerquita, para cazar a estos dos corredores. Mazzoleni, que tiene que seguir por delante, y vamos a ver quién es el cuerpo que se atreve a atacar al equipo Lampre, y a ver si tiene que ser el propio Simoni el que responda. De todas maneras, recuerden que la contrarreloj del domingo sí que también servirá para clarificar la clasificación general, incluso para algunos hombres que están más retrasados. El ejemplo más claro, Abraham Olano, puedan remontar posiciones, y otros que lo tratarán de pasar muy mal, porque ya también se están haciendo en Italia cablas sobre lo que podría pasar, sobre lo que puede pasar entre Frigo y Simoni, porque Frigo, por supuesto, que no está acabado dentro de este Giro de Italia. En teoría, en la contrarreloj es mejor que Gilberto Simoni, y tiene esa oportunidad en los 55 kilómetros del domingo para demostrar que sigue siendo un aspirante al podium en Milán el domingo 10 de junio. O sea, todavía este fin de semana y una semana completa. Y el equipo Lampre, que sigue tirando, marcando el ritmo, como es de esperar. Mazzoleni en solitario, ya hubo días en los cuales atacó el joven Renzo Mazzoleni, neoprofesional, dentro de este equipo cantera que es el Colpack, en el cual milita Rafa Mateos, y Rafa Mateos ya en casa por esos problemas. Evidentemente todo el puerto no podía ser tan empinado como esos kilómetros que vivimos ahí en los alrededores del lago de Garda, y por la zona de meta en arco, que bueno, siguen pasando corredores ya con mucho tiempo perdido. Recuerden, ayer 30 minutos fue lo perdido por los últimos en la clasificación. No hubo corredores fuera de control, sí hubo corredores que abandonaron, como decíamos, por parte española, por parte del equipo 11, Eroski, Curro García, que no ha podido seguir en este Giro de Italia, un hombre que podía haber dicho cosas interesantes en la montaña, pero que se ha quedado sin la oportunidad de brillar. Por parte del equipo 11, Eroski, tampoco Acevedo brilló todo lo que cabía esperarse de él, se le atragantó un poquito la altísima montaña, pero es que recuerden que estábamos hablando de ese tapón de los Dolomitas. Ahí vemos esa subida a Santa Bárbara, que se supone servirá incluso para que algún rival de la malla rosa quede eliminado, porque después de la exhibición vemos que compañeros tiene además en el equipo, alguien como Maxi Andri, uno de los mejores clasicómanos, un hombre ya con una experiencia espectacular, también Gabriel Enisaglia. Acercándose ya a ese alto de Santa Bárbara, cabeza de carrera con César Solán y Joaquín Castelblanco. Solán, que pedía agua al coche de su equipo, vamos a ver si pueden pasar los coches con la ventaja que llevan ya. Y atentos, que en este desvío puede volver a iniciarse la fiesta, puede volver a iniciarse el baile con los desniveles más escarpados que nos esperan, incluso superiores, como decíamos, al 20% en ese alto de Santa Bárbara.
Gilberto Simoni, tercero en el Giro de Italia ya en las dos últimas ediciones, vencedor el año pasado de una etapa, justo el día después de perderla ante Chacho Rubiera en Selva de Valcardera, el día que empezó a Colestín y venció la etapa. Vamos a ver este año si es capaz de defender toda la última semana la malla rosa. Recordarán el año pasado, Checo Casagrande ausente ya en este Giro, lo que pudo hacer, y en algunas etapas dio la impresión de que regaló segundos, de que no sacó toda la ventaja que llevaba en sus piernas, que llevaba en su cuerpo, que podía físicamente haber sacado. Y recordarán que luego en la contrarreloj del penúltimo día fracasó estrepitosamente ante Stefano Garzelli. Pues bien, este año ya no tenemos ni al primero ni al segundo, ya no tenemos ni a Casagrande ni a Garzelli ni a Casagrande. Entonces, bueno, pues quitando corredores nos quedamos como Gilberto Simoni como número uno, ¿no? Pero evidentemente Darío Priego y otros corredores, vamos a ver Unai Osa cómo soporta la última semana. Y por supuesto hay que seguir creyendo en las opciones de Abraham Olano. Como siempre en nuestra página web, gente a favor de Olano, gente en nuestro tablón de mensajes, en nuestros foros de debate, gente a favor de Olano, gente en contra. Pero lo que no, nunca cabe duda es que Olano lo da todo. Bueno, ya saben esas declaraciones suyas, que llegó sin aire en una de las ruedas. Lo cierto es que si perdió ese tiempo al no llegar aire en una de las ruedas, bueno, pues ¿qué podría haber pasado con la bicicleta en perfecto estado, no? Vaya ritmo el del equipo Lampre Daikin, Magdolemi, perdón, que ya es historia, y se supone que ahora se descolgará pronto el jovencísimo Renzo Magdolemi, y vamos a ver lo que aguanta por delante Castelblanco y César Solón, porque es sensacional la exhibición que están realizando en la montaña los hombres del Lampre, y entre ellos Juan Magarante, Marco Pantani en cola de grupo, Magdolemi, veíamos cómo se despojaba, volviendo el mismo el equipo Cantina Tolo, con Gabriele Colombo, Danilo Di Luca y Combustible San Bernardo, Roberto Conti. Son pocos los corredores, sea, los sumo 30, los que están ya en el grupo de cabeza, y con una facilidad pasmosa Gilberto Simoni. Nos recuerda el Gilberto Simoni del Angliru el año pasado, recordarán que, bueno, el superviviente de aquella escapada tan numerosa, y llegó con ventaja sobre los corredores que jugaban la general, sobre los Roberto Heras, Ángel Casero, ya no contaba Igor, porque Igor se había retirado, y repetido, también estamos viendo el momento en el cual Solán ya, por desgracia, se despide de Castelblanco. Castelblanco que sigue en solitario. Decíamos que Simoni, con esa ventaja que tenía allí en La Vega, en Riosa, en los inicios del Angliru, bueno, pues no realizó la subida más rápida, no le hizo falta, y subió con una tremenda facilidad para coronarse como segundo vencedor en la historia del Angliru en la Vuelta a España, en lo que es el ciclismo en profesional en general, un año después de Chava Jiménez. Pues un sensacional escalador, José Joaquín Castelblanco, pero por detrás, evidentemente, Lampre, que va a tirar muy, muy fuerte, porque no creo que quieran hacer el ya lo vio del año pasado, lo que le pasó, lo que estábamos hablando, a Checo Casagrande. Y bueno, Marco Pantani, por el momento aguantando bien ahí junto a los hombres de equipo Lampre, pero vamos a ver el ritmo que imponen los gregarios de Gilberto Simoni. Dani Clavero, tratando de estar el máximo tiempo posible junto a Marco Pantani, un Dani Clavero que no pudo estar la jornada de ayer hasta el final, pero siempre todos ellos viendo la espalda de los corredores del equipo Lampre, que vaya equipazo, decíamos, con Gabriel Misaya, con un ex campeón del mundo vencedor de Lieja, Bastón Lieja, con Oscar Cavendish, y con un Garate reservado, porque Garate va a rueda del líder, lo que quiere decir que le dejan ahí sin trabajar por el momento, solo si hace falta de verdad. Y se está, igual que Rafa Mateos tuvo su momento de brillo individual en este Giro de Italia, bueno, pues Juanma Garate relevándose, como un revelándose, si lo decimos bien, como un sensacional gregario, y su caché y su prestigio, aunque su palmarés individual no, puede subir como la espuma en este Giro de Italia, aunque evidentemente dentro de su palmarés también contará el hecho de haber estado en el equipo ganador, o en el equipo no ganador por equipos, pero sí en el equipo que tiene al líder y al vencedor individual del Giro de Italia. Por detrás entró Danilo Di Luca, vamos a esperar si nos ofrecen nuevas imágenes de cola de grupo, efectivamente, con corredores pasando las canutas en este grupo, con unos 30-40 corredores. Sergei Gonchar junto a Oscar Cavendish, recuerden que Gonchar, bueno, ayer llegó junto a Olano, y Van Gotti llegó por delante, aunque en el último kilómetro perdió tiempo. Un grupo ilustre allí con Gonchar, con Urbano y con Andrea Noé, que evidentemente es más aún ahora ya que se ha retirado Beltrán y sobre todo Barcelli, el líder del equipo Mapei para la clasificación general. El puerto suavizado
en esta fase, pero el tramo superior tiene unos desniveles alucinantes. Se ve a Gotti, se ve a Olano, se ve a los corredores del equipo Ponferoschi, Marco Pantani, objeto de seguimiento por parte de las cámaras. Y recuerden que ya Solaun perdió la rueda de Joaquín Castro y Blanco. Y el colombiano, bueno, pues dispuesto a mover a dar brillo a Hispanoamérica. Me iba a decir a Sudamérica, pero recuerden, no está exactamente Sudamérica, México, el país donde nació el vencedor ayer, en Chalchaca, concretamente, junto a Ciudad de México. Pero los españoles que ya ganaron una etapa, el idioma castellano con Pablo Lastras y también con Julio Alberto Pérez. Y vamos a ver hoy si en la persona de Castel Blanco o algún otro colombiano de los que va en este grupo. Recuerden que, bueno, por parte del Selle Italia tienen también a Hernán Buenahora de cara a conseguir un gran puesto en la clasificación general. Siempre las imágenes de sufrimiento en la cola de los grupos principales, y a ver qué tal Danilo Di Luca, si consigue pegarse, quedarse soldado al grupo de cabeza en esta durísima ascensión. Bueno, en el tramo final no se lo pierdan, amigos. Hoy en directo en Eurosport vamos a vivir momentos espectaculares con unos desniveles alucinantes, aunque ya hemos tenido tramos de tremendo desnivel justo al salir ahí de la ribera del lago de Calda. Haciendo la carrera pensando ya solo en la victoria de etapa este colombiano. Marco Pantani, desde luego, circulando mejor que en otras jornadas, más cerca de la cabeza del pelotón, con Olivier Belli, con Abraham Obano, y tenemos la ventaja ya perfectamente localizado, 1.31 entre Testa de la Corsa, entre José Joaquín Castelblanco y el grupo de la Malla Rosa, intercalado César Solán, que tratará, por supuesto, de perder el mínimo tiempo posible, por si corren todavía con ventaja, tratar de enlazar en el descenso. Y atentos al movimiento, Marco Pantani, la venganza del pirata Marco Pantani, que arranca con fuerza dentro del pelotón, y vamos a ver lo que hace Marco Pantani. Vaya zarpazo que acaba de pegar, y evidentemente no le van a dejar moverse, por mucho que haya perdido más de 6 minutos Marco Pantani ya en la clasificación general, no tienen por qué dejar moverse a Marco Pantani, y todo lo contrario, tratar de aprovecharse del ritmo del pirata los otros corredores importantes de la clasificación general. Con qué grinta, con qué rabia Marco Pantani, objeto de críticas tras la jornada de ayer, demostrando, queriendo demostrar que todavía tiene cosas que decir en el Giro. Evidentemente no lo va a poder ganar, pero con este meneo, con este arreón, Marco Pantani puede romper y dejar en la mitad este grupo de cabeza. Ya se ha visto repetida esa acción de Marco Pantani, incluso los compañeros ahí tapando huecos, haciendo una especie de bloqueo baloncestístico. Ya ha salido con una tremenda fuerza. Si no hubiéramos visto ayer a Marco Pantani flojear en la montaña, pues estaríamos pensando en un ataque para ganar el Giro de Italia. Pero qué viene respondiendo el líder junto a Camentis y junto a este sensacional gregario como es Juan Magarete. Y el Pantani de los grandes días agarrado abajo con mucho desarrollo. Y ya me parece que se ve que se ha perdido un poquito de base. Y Marco Pantani van a volver a marcar ahí el ritmo de la escalada los gregarios del líder de Gilberto Simoni. Pero claro, lo que ha provocado Pantani es la rotura del grupo con Frigo, con Olano, que aguantan perfectamente, Contreras, Vladimir Belli, Sergei Gonchar, Hernán Buenahora, pero no muchos más corredores. Andrea Noé también parecía, y me parece que es un hombre de materia quien se ve con el casco. Vaya tapón, el de los gregarios de Gilberto Simoni. Claro, el llevar al líder hace que hagas esfuerzos a los que no suele realizar en otras ocasiones, y es casi todo lo que lleva dentro. Y es que teniendo gregarios del nivel del ex campeón del mundo, pues las cosas que salen muy muy fácilmente. Veamos a Marco Magnani antes que andase en el grupo. No vemos que esté el Pascal Hervé, que bueno, todavía yo creo que no hemos tenido ni una imagen en primer plano de Pascal Hervé en todo el Giro de Italia. El corredor del Alexia Aluminio, ese veterano ya de 1000 batallas, que llegó a ganar con el Polti hace años una etapa del Giro de Italia. José Joaquín Castelblanco, ajeno a todo lo que sucede por detrás, no sé si le habrán dicho que ha atacado Marco Pantani. Lo importante para él es dejar lo más atrás posible a César Solán para que el ciclista vasco no le case en el descenso. Como cambia el ritmo, se queda ya definitivamente, creo yo, Danilo Di Luca, aunque ahí está con Roberto Conti, con Pepe Conti, tratando de
de que no pierda mucho tiempo Danilo Di Luca, pero me parece que ya es un hombre que no va a ganar este año el Giro de Italia con lo perdido en la jornada de ayer. Desde luego que el ataque de Marco Pantani ha destrozado el grupo principal, la ventaja es importante. Danilo Di Luca que se despide, yo creo, ya de las primeras o de los otros corredores favoritos en la etapa de hoy. Y la ventaja, que no es importante, tiene muy difícil, si acabase en alto lo podría dar todo, pero requiere que queda el descenso de nuevo hasta Arco. Ya pasaron por la meta, están realizando este bucle final, y de todas maneras, gane o no gane Joaquín Castelblanco, el Selle Italia, bueno, pues como el combativo Kelme en otras ocasiones, ¿no? Poniendo sal y poniendo vivienda en todas las etapas de montaña del Giro de Italia. Y eso que no tiene la Chepe González, el hombre que fichó por el equipo, que fue expulsado del equipo y recaló en el Mobilvetta, hombre capaz de dinamitar las carreras, un Chepe que, bueno, tampoco ha podido acabar el Giro de Italia después de ser expulsado de este Selle Italia por un asunto de unas sustancias que había en un coche. Vamos a ver cuánto aguanta César Solán por delante del grupo principal, porque el ritmo es bien diferente y está a punto de ser cazado el ciclista vizcaíno. Cualquier equipo es buena para darle un pujoncito al torre de ahí. En principio lo que estaban reparando era la emisora. Un puerto tal vez en el que no se contaba, todo el mundo hablando de las últimas jornadas de, y es lógico, del paso por medio del Ferralla Marmolada, etcétera, pero este Santa Bárbara está también haciendo que algunos hombres se despidan del grupo de la Malla Rosa. Lo que hemos visto es que se despedía José Joaquín Castelblanco de la emisora, ya le da igual, no hay referencias que valgan, y tras ese arreón de Marco Pantani volvió la relativa calma al grupo de cabeza. Aunque bueno, una vez cazado ya César Solán, sigue marcando el ritmo. Los gregarios del líder y entre ellos, como decíamos, sensacional, Juan Manuel Gárate en la segunda posición tras Óscar Camencid, y la tercera posición, como es lógico, para Gilberto Simoni. Pegadito a él, Frigo, Belli y el resto de los corredores importantes como Gonchar, como Olano, como Gotti. Queda muchísima extensión todavía, quedan unos 12 kilómetros de ascensión y pueden pasar muchísimas cosas todavía de aquí al final de esta etapa que les estamos ofreciendo en directo hoy. Hemos tenido que abandonar momentáneamente Roland Garros y afortunadamente para los aficionados al ciclismo debido a la lluvia. Ya existo yo, me parece, también en esta etapa Óscar Camencid, y ahora la exhibición para Juan Magárate en una etapa. Ya ayer lo hizo muy bien, aunque ya en el último puerto se bastó él solito, Gilberto Simoni, y Gárate, que puede consagrarse para el ciclismo internacional en la jornada de hoy, como decíamos, revalorizarse. Y bueno, veremos dónde acaba Juanma Gárate, pero se supone que con la actuación que está en el Giro de Italia, este ciclista podrá tener ya galones dentro del equipo, ¿no? Igual que Astarloa hemos visto, capaz de ganar carreras y de estar delante en pruebas de un día, ya es un hombre a tener en cuenta dentro del equipo Mercatone 1 en las carreras en las que no esté Marco Pantani. Y Juanma Gárate, despidiéndose también, le veíamos de Óscar Camencid, que bueno, ha parado de manera radical. Yo no sé si es que ha tenido también algún tipo de problema mecánico. Y ahora es un duelo uno contra uno, Castelblanco contra Gárate. Lo que pasa es que bueno, Gárate no tiene por qué ir a tope, sino simplemente al ritmo que le iba indicando el Gilberto Simoni, su jefe de filas. Y a pasarlo mal por detrás los supervivientes dentro de ese pelotón de cabeza. Gotti, que aguanta bien en el grupo de cabeza junto a algún otro compañero, lo mismo que Onchar, que no es. Y a ver dónde están los hombres de 11, de 11 Roski, porque hace tiempo que no vemos a Abraham Olano pegadito ahí en las primeras posiciones. Giuliano Figuera sí que aguanta, y más que un pelotón es una fila ya, Marco Pantani, que ya no está, como vemos, espectacular, porque Marco Pantani pegó el arreón, pero luego en la situación que se ha quedado se ha hecho el Araquiri, y en el grupo que hay ya menos de 20 corredores, ya no está Pantani, hace tiempo que ya no está Danilo Di Luca, y vamos a ver a Abraham Olano. Matías Kessler, el corredor de Telecom, el jovencísimo corredor de Telecom, teniendo acciones puntualmente buenas en este Giro de Italia. Ahí se queda otro corredor del equipo 11 Roski, pero Abraham Olano sí que aguanta
en el grupo de cabeza, aunque no en las primerísimas posiciones. Otra etapa en la cual va a haber auténticas minutadas, ¿eh? Siendo una etapa más corta, el fuera de control, cuidado, ¿eh? ...151 corredores tomaron la salida de la etapa de otras... ...los numerosos abandonos en la anterior... ...5 inmesurable, Juan Magárate... ...aunque siempre por delante, siempre escapado... ...el superviviente de un grupo... ...que cogió ventaja tras coronar el Monte Bondone... ...en la zona de autoallamiento, el típico parón en el grupo de cabeza... ...motivó que los escapados sacaran todavía más ventajas... ...y Castelblanco... solo piensa en la victoria del día, en darle un triunfo a Colombia, como ya lo ha tenido México en este Giro de Italia. No es un ritmo descaradamente de caza, sino marcar el ritmo para el líder. Vemos que corredores como Figueras, que no es un escalador puro, pero que está haciendo un gran giro, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, o por lo menos este comentarista en concreto, alegrándome mucho de la buena prestación de Juliano Figueras, puesto que es un ciclista que lo pasó muy mal en su última temporada en el equipo MAPE. Marco Pantani. O sea, atentos a Simoni, porque Marco Pantani se queda, pero Simoni que arranca efectivamente. Pues se cansó Simoni, ¿eh? Y quiere sacar más ventaja, y arrancando en cabeza del grupo, Vladimir Belli, no parece que espere a Darío Frigo, la polémica siempre servida dentro de este equipo. Fassa Bortolo, Hernán Buenahora, a ver el destrozo, no, Contreras, perdón, Buenahora que viene un poquito más atrás, ya se ha visto repetida la acción de Gilberto Simoni, parece que no ha reaccionado bien Juliano Figueras, quiere sacar más ventaja, ¿eh? Gilberto Simoni hace bien para que no le suceda lo que el año pasado a... Francesco Casagrande. Vaya destrozo el de Gilberto Simoni, una jornada en la cual ya hemos visto como Pablo Saboldelli sí que aguanta en el grupo de cabeza, y ahora volando, pasando las canutas, Simoni que ha pegado ese arreón, y vamos a ver cuánto tarda en pegar otro, porque no puede dejar las cosas así, claro, si ha pegado, se ha pegado ese calentón y ha roto el grupo, no puede dejar ahora que vuelvan a enlazar corredores, aunque ya se ha visto cuáles están menos fuertes de cara a la ascensión en el pelotón. Como ahora Olano, como siempre sufriendo, él prefiere marcar su ritmo, dándolo todo, de nuevo a la estela del grupo de, o en la cola del grupo de Gilberto Simoni. Pantani, que no creo que pueda volver a entrar en este grupo. De Paoli y Clavero se limitan a marcar el ritmo que les diga Marco Pantani para perder el mínimo tiempo posible, pero recuerden que Marco Pantani tiene la oportunidad cuando vuelve a menearse la rama en el grupo de cabeza. Sensacional, ya Juan Magárate me parece que no va a tener que trabajar mucho más, porque Simoni está dando esos tremendos latigazos, un hombre que está en un, valga la redundancia, estado de gracia, está que se sale. Y no tiene ya necesidad de compañeros Gilberto Simón. Un grupo ilustre con Diluca, con Pantani, tirando del madrileño Dani Clavero. El Gentili, perdón, no Diluca. Y cuando se producirá el próximo arreón de Gilberto Simoni. Recordarán que atentos Figueras. Compañero de Julio Alberto Pérez, un Julio Alberto Pérez que ya no viene en el grupo de cabeza, y la ventaja de Castelblanco que es mínima, y no creo que vaya a poder ir mucho más lejos el colombiano de Selle Italia con los arreones que están pegándose en este grupo principal que tiene ya muy, muy poquitos corredores. Insisto en la alegría por las recuperaciones, bueno, para el ciclismo mundial que un hombre como Figueras se recupere. Está de la zona sur de Italia, precisamente compañero de piso en el norte de Italia de Julio César Pérez Cuatio, también Domenico Romano, otros dos hombres del equipo, y Saboldelli que aguanta en el grupo de cabeza, Olano pasando las canutas, pero bueno, Olano sabe regular perfectamente y veremos lo que pierde al final, todo lo contrario que Marco Pantani, que ya sí que está perdiendo mucho tiempo junto a Gentili, junto a De Paoli, a Dani Clavero, Matías Kessler, los Telecom que tampoco tuvieron una muy buena actuación, no solo Ulrich, sino Livingston, Guerini, hombres, Cambeluri, que tenían que haberse colocado entre los primeros en la etapa del viernes y no pudieron hacerlo. Queda todavía mucha ascensión, ¿eh? Queda todavía mucha ascensión. Insiste Juliano Figueras. Que bueno, la clasificación general no es un rival claro para Gilberto Simoni, pero tampoco se le puede dejar volar muy, muy lejos a Juliano Figueras. No hemos visto a Unai, vamos a ver ahora ya sí.
8 victorias las de Figueras que ha conseguido en sus primeros años, llegando en grupos reducidos, y Unai Osa que ha tardado, pero por fin se ha mostrado dentro del grupo de cabeza, que estaba siempre muy escondido, decíamos, no veíamos a Unai Osa pues ahí con Frigo, con Simoni, pero finalmente ha decidido pasar a la acción. El ciclista de Itziar, de Puerto de Azurki, que hablábamos en la jornada ayer con Pello Ruiz, que está ni se subirá el domingo en la Euskal Bicicleta, un puerto terrorífico, estrechísimo, con unas pendientes tremendas. Bueno, es un puerto por el cual los hermanos Sosa no puedes entrenar a diario porque te deja absolutamente vacío. Pues este es un movimiento muy interesante, ¿eh? Porque son dos corredores que pueden sacar mucha tajada en la etapa de hoy. Unai Osa, que está muy bien situado en la general, ahora es Noel que se mueve. Y no puede Gilberto Simoni dejar volar muy lejos a Unai Osa, que está protagonizando un giro sensacional. Sigue dejando Gilberto Simoni marchar a corredores, como diciendo, el giro es mío, yo no tengo problemas con esto, peleamos vosotros por los otros puestos de honor. Vemos como Frigo, como Gotti, como otros corredores no responden nada, precisamente hablando de Gotti. Recuerden que Osa está solo a 1.52 en la clasificación general. Y no puede Gilberto Simoni dejar a Unai Osa sacar ventaja con facilidad. Si la saca, que sea sufriendo todos ellos, pero no parándose claramente como había sucedido en algún momento en el grupo de cabeza. A ver lo que tardan en cazar a Castelblanco, Osa y Juliano Figueras. De cara al descenso, bueno, un trío sería muy muy interesante. Y Simoni, que sigue muy activo, la aventura de lo de que ha acabado, y vamos a ver cuántos son capaces de aguantar este nuevo arreón del ciclista trentino, de la malla rosa. Está claro que lo de Castelblanco ya no va a ir mucho más lejos, y creo que Figueras y Unai Osa irán todo lo lejos que quiera Gilberto Simoni, que está desde luego a lo Pantani en otras temporadas en el Giro de Italia, ¿eh? Con qué facilidad está subiendo este corredor. Recuerden su victoria de etapa también en ese test para el Giro, que para muchos fue Romandía. Esa etapa en la cual Frigo las pasó canutas, Félix García Casas estuvo ahí momentáneamente por delante de Frigo. Belli hizo cosas también muy raras, no tan descaradas como las de este Giro de Italia, lo que es imperdonable ya lo que está haciendo Vladimir Belli. Vemos de nuevo como Darío Frigo quedándose, Conchar, Sabondelli, buena hora, y Belli a lo suyo por delante, ¿eh? Como si no fuera de su equipo. Qué barbaridad, cómo sube Gilberto Simoni, aunque por delante vaya exhibición la de Juliano Figueras y Unai Osa, que por el momento prefiere ir a rueda, compitiendo los dos hermanos, pues aunque Aitor incluso en el sector matinal de la etapa de la bicicleta vasca anduvo escapado. Y a ver lo que nos depara el descenso, pero recuerden que todavía tenemos que vivir momentos importantes en esta subida con tramos muy muy empinados. No es altísima montaña, no nos vamos por encima de los 2.000 metros, como no sé, de los puertacos, me irrita la expresión de los Dolomitas, pero sí con unos desniveles sensacionales. Bueno, pues la cabeza está, la carrera está más o menos localizada desde el helicóptero, con un hombre por delante, dos por detrás, y luego el grupo de la malla rosa, del cual se siguen descolgando corredores hace tiempo que ya no viene Abraham Olano en este grupito. En cambio sí vemos como aguanta Lutenberger, aguanta Onchar, aguanta Gotti, Frigo, buena hora Contreras, que está realizando también un giro sensacional, el ex corredor de Kelme, con el ritmo de Gilberto Simoni. Y Olano seguro que no contaba con perder tiempo en la jornada de hoy, todo un doble ganador del Giro Italia, como Simon Gotti, el que trata de sacar ventaja en este momento. Pero Simoni, la verdad es que sin cadena, responde a todos los ataques, El reducidísimo grupo, en el cual, bueno, la sorpresa está tal vez en la presencia de Paolo Savoldelli. Y hasta que quiera de nuevo el líder pegar otro arreón. Y la verdad es que el líder está produciendo auténticos destrozos, No solo es el más fuerte, sino y lo parece, y él se lo cree. Y vamos a ver, Castelblanco mira hacia arriba, mira hacia detrás. Hace tiempo que ya César Solaun desapareció de su estela.
pero bueno, venía otro van esto muy cerquita y solo con 23 segundos intercalado tiene que estar Figueras, el dúo Figueras, Unai y Osa. Tarda tal vez demasiado Unai y Osa en arrancar, puesto que debería haber hecho bastante antes, viendo que el ritmo de Giro Figueras no le estaba permitiendo sacar tajada, y va a ser cabeza de carrera ya pronto Unai y Osa. Pues son 16 kilómetros de bajada, 4 kilómetros todavía de ascensión, y Unai y Osa cabeza de carrera, Castelblanco que ya no cuenta, y atentos, que Unai y Osa está protagonizando una de sus jornadas más memorables como ciclista profesional. Recuerden, vencedor del Tour del Porvenir, de la Clásica de los Alpes, en el Giro de Italia, ganar una etapa de alta montaña le consagra, bueno, de alta montaña, de montaña le consagraría, y además en la clasificación general, Unai y Osa podría subir todavía algún puesto más. Son los Fassa Bortolo los que tienen directamente que tirar por Unai y Osa, más que Gilberto Simoni. Como viene la etapa adelantada, con Osa, Castelblanco, Gotti que viene ya muy cerca, y a ver el grupo de la Maya Rosa. Todos ya sabíamos, por supuesto, que Unai y Osa lo es desde su época de aficionados, un sensacional escalador, pero luego un profesional es el que ha tenido muchos parones por diferentes problemas. Un caso también parecido al de su compañero de equipo, ya vencedor de etapa en este Giro, Pablo Lastras. A ver lo que puede aguantar Unai y Osa en la primera posición, porque ya Castelblanco cazado, por lo menos le tienen ahí, y también tienen a Unai y Osa a la vista. Vamos a ver si no acaba pagando esos tirones que ha pegado, lo mismo hemos visto antes en Marco Pantani, y hasta que quiera de nuevo Gilberto Simoni. El parón que beneficia a los escapados, es curioso, Simoni en cualquier momento se volverá a poner de pie, donde iba Vladimir Belli. Noé, que es el que no se quiere quedar quieto. El único hombre que cuenta para la general del equipo, Mapei, el que perdió también en la jornada de ayer más tiempo del previsto. La verdad es que es un parón extrañísimo, hasta que quiera de nuevo, insisto, Gilberto Simoni, y esto al único que beneficia, por supuesto, y todo lo que es, nos tenemos que alegrar, es a Unai y Osa subiendo muy bien, y a ver con la ventaja que es capaz de coronar el puerto, porque recuerden que queda todavía puerto, y el duelo está servido entre Osa y Andrea Noé. Un Noé que tiene que... Bueno, Mapei ya ganó con Stefano Sannini, pero bueno, tiene que conseguir una actuación personal importante después del fracaso del líder de Stefano Garcelli. Y no, el camino de ser de nuevo el primer Mapei dentro de el Giro de Italia. El año pasado, pero ahora fue cuarto. Curiosa la manera de subir este puerto el grupo de Gilberto Simoni, pegando esos tremendos tirones. Y Lutenberger, que también lo quiere probar. El hombre que estuvo varias temporadas en el equipo 11, que llegó a ser quinto en un Tour de Francia con el equipo Carrera. Y todavía quedan unos 3 kilómetros de ascensión a este Santa Bárbara, un puerto durísimo de primera categoría. Recuerden que Unai y Osa es cabeza de carrera, se han producido bastantes alternativas. Emiliano Figueras estuvo con Unai y Osa durante una fase de la etapa. Los colombianos que están perdiendo, y vemos ahí esas pendientes del 15%. Y aquí Gilberto Simoni podría de nuevo armar una escabechina. No es el hombre intercalado entre el grupo de la Maya Rosa y Unai y Osa. A ver si abriendo el plano podemos distinguir al ciclista vasco en esta zona ya repletísima de público, con esos porcentajes espectaculares. A él le van bien estos porcentajes, un chaval muy muy ligero, Unai y Osa un escalador puro. Vamos a ver qué tal se defiende en la contrarreo del domingo, pero pase lo que pase, él ya está entre los mejores de este Giro de Italia. Impresionante el desnivel en esta zona. Despacísimo, bueno, pues subiendo ahí a poquito más de 10 por hora, ¿eh? Y aquí es donde Gilberto Simoni, insisto, puede armar la escabechina, porque aquí no se puede subir a la marcheta en grupo, aquí cada uno tiene que subir con lo que lleve dentro, dándolo todo, porque literalmente si no te caes.
sufriendo muchísimo los colombianos, pero todo el que está ahí tiene que estar haciendo, tiene que estar sufriendo, buscando su opción buena. Ahora y Gilberto Simoni, vamos a ver cuándo decide dar el nuevo zarpazo. Belli y Frigo pegaditos a él casi siempre, y todavía queda puerto, aunque parece que han pasado ya a una zona de demasiado, de un desnivel excesivo. Y una Llosa que se ha recuperado perfectamente de la etapa anterior, una etapa en la cual en la marmolada tal vez hizo demasiados alardes y lo acabó pagando. Hernán Bueno, ahora el ex Kelme, el ex vitalicio, vencedor en su día de la Vuelta a Cataluña. Y van pegaditos, teniendo en cuenta los 16 kilómetros de descenso, había que sacar una ventaja muy superior para poder soñar con que el primero en la cima fuese a ganar la etapa. Y Frigo, que también lo intenta, un empujoncito que nunca viene mal. Y vamos a ver por detrás Andrea Noé, que era el hombre intercalado, estaba cerquita, bastante cerca de Unai Osa, del menor de la familia Osa. Y un Dario Frigo, siempre con Celia a su rueda. Juliano Figueras, por delante Castelblanco. Hace tiempo que ya no sabemos, perdón, Castelblanco, bueno, ahora tiempo que ya no sabemos nada de Abraham Olano, Danilo de Luca, Marco Pantani, que ya se descolgaron. Y el latigazo de Gilberto Simoni, a ver qué tal responde Darío Frigo, porque parece que, bueno, ahora no lo va a poder hacer. Y siempre Belli por detrás, la polémica siempre servía en el Fassa Bortolo con la actuación tan egoísta de Vladimir Belli. Y una Llosa que las puede pasar canutas a partir de ahora, aunque esté subiendo bien, porque los arreones de Gilberto Simoni son espectaculares. Lo que pasa es que teniendo ese largo descenso hay que subir más bien a ritmo, aquí no se acaba la etapa. 30 segundos, hombre, a un gran descender, a un hombre que baje en plan Konishev en sus mejores días, le pueden valer, ¿no? Son 16 kilómetros. El bien lo está haciendo desde luego el ciclista español, el ciclista vasco. Lo que está claro hoy, que los Fassa Bortolo están aguantando perfectamente el ritmo, esos tirones de Gilberto Simoni. Ahí está acompañado por todos esos miembros de su club, nos habíamos acostumbrado a verles ya con esas camisetas en otras ediciones del Giro de Italia, pero no, eso no hay que hacerlo, ahí estás perjudicando a los otros corredores. Y claro, esta gente se la está identificando, por mucho que quieras a Gilberto Simoni, ahí estás haciendo el ridículo. Ahí estás haciendo el ridículo. Lo que hay que hacer es animar, pero pie a tierra, dejarte la voz, pero no hacer esas ridiculeces. Pero ajeno a todo ello, Unai Osa a punto de coronar este puerto, una etapa que puede ser histórica para él, y también por supuesto para el ciclismo español, que ya ha tenido un vencedor, y además del mismo equipo, en este Giro de Italia. Impresionante también el gentío, que se ha concentrado, teniendo en cuenta también que estamos en fin de semana, por supuesto. Vladimir Belli, muchos dirán, se lo merece por esa actuación que está teniendo. Se queda Contreras, se queda Belli, pero bueno, tampoco es tanto, tampoco es tanto lo que están perdiendo, aunque se sube muy despacito. Y claro, 20 metros no es lo mismo en el llano que subiendo tan despacito. Y Simoni, que sigue dando latigazos. Sensacional lo de Gilberto Simoni. Bueno, habíamos visto la repetición del puñetazo de Vladimir Belli. Yo no sé si es que le han insultado literalmente, le han dicho chupón o egoísta o mal compañero, pero no se ha podido contener Vladimir Belli. Pues habéis agarrado desde luego tremendo Vladimir Belli, Lo importante para los últimos españoles es que Unai Osa está por delante, y el mano a mano entre los hombres que se van a jugar el Giro de Italia. Vamos a ver cómo quedan en la contrarreloj, y vamos a ver a Abraham Olano lo que es capaz de recuperar el descenso. Unai Osa, que va a ser el primero en este puerto de montaña, importantísima la referencia de cara a los 16 kilómetros finales. 10 puntos para él en la clasificación de la montaña. La verdad es que están muy cerca, y ahora ya no se pueden parar, por supuesto. Ahora ya no se pueden parar, nada, la ventaja es mínima. Y soñábamos con 30 segundos, pero son apenas 10. Pasando más corredores por ahí, se van a unir, y habrá que esperar con cámara fija la llegada de otros grupos. Que lo intentó tras una diosa, pero no pudo seguir el ritmo. Iván Gotti, que no es un Gotti vencedor de Giro de Italia, desde luego. Los otros colombianos de Selle Italia, recuerden que, bueno, tienen a buena hora a Contreras, ahí pasa Lutenberger, a Contreras y a Castelblanco. Y esperamos la llegada de Abraham Olano, que ahora ha subido regulando en el tramo final. Onchar y Saboldelli también han pasado ya menos de un minuto de una diosa.
siempre era uno de la más seguridad, era uno más, por decirlo de una manera, confianza, ver a un ciclista bajando con el casco en puerto. Esto no le ha molestado en absoluto, y eso es algo que por lo menos quien les habla lo tiene totalmente claro, que no molesta en las ascensiones lo que la gente se cree. Es más bien instintivo eso de quitárselo de la cabeza en las subidas. El grupo de Olano pasando a 1.30 aproximadamente. Pueden todavía recuperar tiempo en este descenso, un descenso muy técnico, con carretera muy estrecha, con curvas en las que hay que trazar y con problemas para Unai Osa. Recuerdan el otro día la caída que tuvo con el asfalto mojado, hoy está seco, es un asfalto muy nuevo, un asfalto que tiene que agarrar muy bien. Y por detrás vamos a ver si son capaces de entrar al dúo de cabeza, llegar al dúo de cabeza, parece que sí. Recuerden que eran Simoni y Frigo, muy cerquita Belli y buena hora, y luego también Castel Blanco, Giuliano Figueras, Andrea Noé y una llosa cabeza de carrera, a punto de llegar ya al kilómetro menos 10 para finalizar este tapón. Saboldelli, que tiene su opción en el descenso, como es habitual en él, el hombre que es un número uno en esta faceta del ciclismo. Y en un puerto como este, en el que hay que trazar muy bien, no es cuestión simplemente de dejar ir la bicicleta, hay que apurar la frenada, trazar en las curvas, salir bien de ellas. Saboldelli, que puede recuperar muchísimas posiciones, y vamos a ver quiénes son los ciclistas que se benefician a su rueda. Unai Osa por delante, ajeno a todo lo que suceda por detrás. La ventaja era mínima al coronar este Santa Bárbara, puerto de primera categoría, segundo puerto, bueno, y último, o sea, han sido dos puertos y ambos de primera categoría en esta etapa. Y como vemos, una bajada en la cual van a acabar las llantas muy muy calientes, porque hay que frenar muchísimo en todos estos ángulos. Pantani, que bueno, es objeto de atención por parte de la realización, pero que es un hombre que no cuenta ya, que podría hacer en la última semana alguna de las suyas, solo intentó desde luego, y bueno, le cabe también en su honor, ¿no?, que Pantani ha querido morir matando. Por detrás, que se están uniendo, y esto beneficia por supuesto a Unai Osa de cara a vencer la etapa, no así en cuanto a sus opciones de subir puestos en la general, porque va a ser mínima la ventaja. Y qué espectáculo el que está dando, a ver ese coche cuánto tarda en apartarse de ahí, el Halcón, el Falco, Paolo Saboldelli, Onchar soldado a su rueda. La verdad es que, sabiendo que Saboldelli baja muy bien, Onchar no tiene por qué tratar de meterle rueda, sino simplemente tumbar donde tumba él, frenar donde frena él, y acabas bajando más deprisa y con más confianza que cuando lo haces en solitario. Lo importante es que Unai se está aguantando por delante, pese a contar solo con 10 segundos de ventaja en la cima de este puerto de Santa Bárbara. Y están bajando desde luego más despacio los de este grupo, un grupo al cual yo creo Saboldelli va a llegar muy muy prontito. Vemos que los colombianos están ahí sin problemas, y ya sabemos que los colombianos no son lo mismo bajando que subiendo. Y Unai que puede soñar con una victoria importantísima para él. Y no va a tardar en entrar ahí Saboldelli, haciendo ese descenso espectacular, como siempre, el ciclista de Saeco, que ya no cuenta para el Giro de Italia. Ha fracasado Saboldelli, como fracasó también en el Tour de Romandía esta temporada. Conchar, un hombre acostumbrado a los 10 primeros del estar los 10 primeros en Giro de Italia, en las 4 ediciones del Giro que él ha acabado, ha estado en los 10 primeros. Y bueno, recuerden que tiene esa contrarreloj en la jornada de mañana como para sacar tajada y remontar posiciones. Lo importante, insisto, es que Unai Osa va en la primera posición y no le están recortando tiempo, la bajada a arco empinadísima, bueno, al final ya se suaviza un poquito más. Y recuerden, fue espectacular el inicio de este Santa Bárbara, con esos repechos al salir de arco, luego una zona de descenso hasta de verdad empezar la ascensión. Saboldelli, por hacer el tonto ahí, ha sido superado por Onchar. No merece la pena hacer esta locura. Como decíamos, el que hoy está viendo los toros de la barrera fue el triunfador de la jornada de ayer, el que cortó las orejas y el rabo de la jornada de ayer, Julio Alberto Pérez Cuapio. Esa etapa en la que decíamos, hubo un hombre que no salió, el japonés Lodera, y tres abandonos, Clemensic, Buller y Curro García, mientras que en la de hoy abandonos, por lo menos les hemos contado los más ilustres, los de Rebelín, Stefano Garcelli y Manolo Beltrán. A punto de llegar a la pancarta del menos 10,
una bajada en la que te acaban doliendo las manos de tanto frenar, ¿eh? Porque tienes que frenar, cambiar antes de las curvas, levantarte, arrancar. Cansa, ¿eh? Y sobre todo mucha tensión en una bajada de este tipo. Menos mal, amigos, que no hay lluvia, porque esto hubiera sido peligrosísimo con lluvia. Cualquiera que monte en bicicleta estará conmigo. Esta bajada hubiese sido terrorífica con lluvia. Y vamos a ver de cara a la clasificación general, ¿eh? Porque está el asalto claro de Unai Osa al podio. Vladimir Veliz no está muy, muy lejos detrás suyo. Recuerden que Gotti, Buenahora, Contreras, Olano, Noé, Acevedo son los siguientes. Gonchar, que podría adelantar hoy a Acevedo, a Noé y a Olano en la clasificación general. Caucioli, que aguantaba también en el grupo de cabeza, el segundo hombre de la Alessio tras Gotti. Y 20 kilómetros, no, ese cartel de 20 kilómetros para la final es un error. En 10 para Unai Osa. 6 kilómetros ahí ponía. Y cada vez más opciones para un... Ahora pone 10. Efectivamente, eso debe ser la referencia. Bueno, 10 kilómetros para la final. Y lo importante es que no le tienen a la vista, ¿eh? Cada vez entrando más corredores en el grupo perseguidor. Este corredor que en el año 99 por fin consiguió victorias y vaya de victorias. La clásica de los Alpes y el Tour del Porvenir, después de unas temporadas apuntando cosas, pero grises también por culpa de todos esos problemas físicos en forma de lesiones, de caídas. Olano, que coronó con 1:15 de desventaja con respecto a Unai Osa, y vamos a ver lo que puede recuperar en el descenso. Evidentemente, entrar en el grupo de cabeza sería difícil, pero sí acercarse bastante. Sabondelli, que ya sí está en ese grupo perseguidor. Lo importante, insisto, que no le están recuperando tiempo a Unai Osa, el corredor nacido en Cestona, el 12 de junio del 75, dentro de ya. Juliano Figueras. Sabondelli entrando a cuchillo en todas las curvas. Es que está el tema un poquito perdido. Paolo Sabondelli, nos habían hablado de que estaba a 30 segundos de Unai Osa, luego hemos visto a la gente muy cerquita de Unai Osa, y la verdad es que cómo tira la bicicleta Paolo Sabondelli, ¿eh? Cómo tira la bicicleta Paolo Sabondelli. Vamos a ver a Simoni ahora también. Ahí está, Simoni, que está con Unai Osa, y es que Simoni ha bajado mucho mejor que Paolo Sabondelli. Eso es lo que nos parecía. Atentos a Simoni, que en la bajada, recuerden, el otro día en la lluvia sacó ventaja, y ahora sí que va a coger ya literalmente la rueda de Unai Osa Gilberto Simoni. Gilberto Simoni, que no creo que quiera regalar más etapas. O sea, que ya ha podido ver perfectamente a Gilberto Simoni pegadito a su rueda, y vamos a ver lo que tardan en llegar los demás. Porque la sorpresa es que Sabondelli, que parecía que estaba ahí, no había dejado atrás al grupo. O sea, que parece que quiere dar paso a Gilberto Simoni, que vuelve en un descenso, aunque no, están todos, ¿eh? No nos engañaba la referencia anterior, y es Sabondelli. Lo que nos hizo caer en el error fue una comunicación por línea interna, en la cual nos dijeron que Sabondelli había dejado al grupo de la malla rosa, pero no fue así. Sabondelli es que no ha llegado a conectar junto a Onza con el grupo de la malla rosa, y ahora Simoni, malla rosa, es encima testa de la Corsa, en este tramo llano, frío, Belli, que no se organizan. Bueno, fíjense, es curiosísimo, un grupo de cuatro, con dos de cada equipo, tienen que tirar los cuatro, y a punto están de conectar, y se va a formar aquí un sexteto, el que no viene es Iván Gotti. El sexteto que se forma, no viene Iván Gotti. Dos hombres de Selle Italia, han aguantado muy bien los colombianos en la bajada. Paolo Sabondelli, atentos a Simoni, que ataca. Simoni, que sí que quiere la etapa. Recuerden, el año pasado, segundo tras Rubiera un día, y al día siguiente venciendo. Y sensacional Simoni, que quiere sacar más ventaja a Frigo. Recuerden que tiene ese problema de la contrarreloj, están los segundos de bonificación. Y conseguiría Gilberto Simoni su segunda victoria de etapa en sus participaciones en el Giro de Italia. Pero ya están con él. Yo creo que vamos a vivir una volada entre estos seis corredores. Darío Frigo, Vladimir Benito también tendrían cosas que decir. Lo raro sería que ganase uno de los colombianos, y vamos a ver una Iosa. Si no ha sido para él un mazazo el que le cacen. Recuerden que la ventaja fue mínima, pero durante mucho, gran parte de la bajada, pensamos que había incrementado la ventaja. Unai Osa, atentos a los movimientos, los Fassa Bortolo, que tienen que moverse. Y efectivamente Vladimir Belli, el más impopular de todos los corredores que hay en el grupito, es el que ha pegado el arreón. Y cuidado, que el mínimo arreón puede valer. Lo curioso sería que Frigo fuese ahora el que saltase a por él. Tienen que ser los colombianos.
está circulando a una tremenda velocidad y así es muy difícil evidentemente que vayan a entrar los otros corredores. Bueno, pues Belli salva su puesto en el podium. Durante muchos kilómetros lo tuvo perdido ante la exhibición de Unai Osa. Se forma de nuevo el sexteto, poniendo orden ahí el hombre desde la moto. Y recuerden, son Contreras y Buena Hora del Selle Italia, Frigo y Belli del Fassa Bortolo, Unai Osa del Iberesto.com y el líder Gilberto Simoni del equipo Lampre. Él mismo tenía todavía gregarios, se fundió ya Camentid, se quedó Gárate, pero él mismo comenzó con los arreones. Onchar a la estela de Paolo Savoldelli, dándose relevos, dos hombres que ruedan muy bien, pero tienen difícil entrar, no han podido en el descenso durante algunos kilómetros. Pensábamos que Savoldelli incluso había llegado al grupo de cabeza y los había dejado atrás porque no se le veía, pero no, no acabó de llegar al grupo de cabeza, un grupo de cabeza en el cual ya en el último kilómetro, el kilómetro de Eurosport News, se están produciendo separones y esto por supuesto beneficia a Savoldelli y a Sergio Onchar, a ver cuándo pasan por ese arco del último kilómetro. Vamos a ver quién vence en esta etapa. Dos hombres luchando por la malla rosa claramente, como son Frigo y Gilberto Simoni, de cara a la contrarreloj de mañana. Pero por supuesto una victoria de etapa que satisfaría las aspiraciones de la mayoría dentro de este sexteto, pertenecientes a cuatro equipos, porque hay dos equipos, el Selle Italia y el Fassa Bortolo, que tienen a doble representación. Y cuidado que como sigan mirándose los unos a los otros y amagando, pueden acabar de entrar Savoldelli y Sergei Onchar. O sea, quien es el que tiene más sangre fría. Unai Osa que tratará de coger una rueda buena, no debería ser Unai el que primero arrancase. Simoni en la primera posición y vamos a ver si es Frigo. Belli, que es un hombre rapidillo. Al fondo vemos como no van a poder entrar Gilberto Simoni, vamos a ver qué va a tratar de ganar la etapa. Pero Hernán Buenahora, vaya latigazo que ha pegado Hernán Buenahora. Y puede hacerse con la etapa, vamos a ver si no le cazan a Hernán Buenahora, su compañero de la expectativa, Simoni, que le coge la rueda, a ver si puede remontar a Hernán Buenahora. Ahí está el otro colombiano, es curioso, un colombiano contra otro, Hernán Buenahora, el otro colombiano es el que ha arrancado, cambia ahora de nuevo Hernán Buenahora, y va a ser Contreras. Pues es curioso como Contreras ha ganado la etapa, pero remontando Buenahora, vamos a ver. Estaba contento también Buenahora. Qué buen Giro de Italia está realizando Carlos Contreras, el grupo de Abraham Olano, junto a otro compañero, que bien han llegado ahí, también Noé. Al final han recuperado muchísimo en el descenso, Savoldelli y Banchar, que no pudieron conectar con el grupo de cabeza, y victoria colombiana. Este año también no habíamos tenido victoria colombiana, sí victorias hispanas, con la de Pablo Lastras y la de el mexicano Julio Alberto Pérez, y ahora llega el turno de los colombianos con Contreras. Marco Velo, que va a entrar junto a Castel Blanco, equipo mixto, ítalo-colombiano como es el Selle Italia. El grupo de Pantani a punto de llegar a la meta, aunque no ha llegado ya Velo, los que van a llegar ahora son de Paoli y Dani Clavero con Marco Pantani. Olano, que no perdió mucho, 20 segundos, han realizado un gran descenso en ese grupo de Olano y a punto estuvieron de entrar, aunque todavía más cerca de entrar en el grupo de cabeza, Onchar y Paolo Savoldelli. Kessler y Gentili, otros de los que están en este grupo, junto a Juan Magárate, sensacional el ciclista español del equipo Lampre. Tendrá que ser Marco Pantani el que dé el espectáculo el jueves próximo. La última llegada en alto del equipo Lampre dio un